Muy buenas noches, pues aquí tenemos nada más y nada menos que a un nuevo invitado y no es una persona que sea poco conocida en el mundo del vapeo. Así que chicos, sed bienvenidos. De momento tenemos por el chat a Adrián Jimena, ¿vale? Y a Eva Morales. ¿Qué tal? Nada, deciros que ya tenemos desbloqueado el botón de suscripciones en Twitch y que con Amazon Prime Video os pueden salir completamente gratuitas y desbloquearéis unas cuantas cositas, ¿vale? Pues por aquí tenemos al amigo Jarir de Elec Vap, Tiger Floyd, muy conocido por sus marcas, sus bases, y por aquí lo tenemos, ¿vale? ¿Qué tal, Jarir? ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Sí, hombre, todo bien. Todo Oye, bien. mira, yo siempre suelo empezar aquí para que la gente te conozca un poquito a través del directo, ¿vale? Y sepan cómo va la cosa. Primero vamos a saludar. Tenemos a Adrián Jimena, Eva Morales y a Mari225 que está por aquí. Buenas noches, Mari. Y para que la gente te conozca un poco, no solo como fabricante, sino como persona, ¿vale? Una preguntita que quería lanzar, que es lo que suelo hacer con todos los invitados. ¿Cómo empezaste con el vapeo, Jarir? Bueno, empecé con el vapeo hacía 13 años. Yo tenía una empresa, 13 años, ¿eh? Tenía una empresa que vendía telecomunicaciones, bueno, cosa de contratos. Trabajaba para uno, tenía varios equipos, tenía un montón de gente trabajando y tal. Y estaba en la oficina y yo fumaba ahí en la oficina casi todo paquete del día, tío. Era, venga, todo el rato con el estrés que tenía y tal. Yo fumaba mucho. Era mi secretaria. Estaba harta de tabaco. Y ahí buscó en China, en AliExpress. Estaba buscando y encontró los cigarros electrónicos y los C4 esos. Y me lo compró. Me lo compró ella para obligarme a vapear. Y me lo compró por AliExpress. Y me lo trajo, lo probé. Y no había ni tiendas, no había nada. Da la casualidad, cuando me llegó, a las 3 semanas después, se abrió la primera tienda casi en toda España, que fue en Marbella con un italiano. Luego, a continuación, abrió a la semana siguiente, se abrió una en Málaga capital. Yo ya tenía el aparato, lo probé, me lo compró para mí y para su hermana, para dejar de fumar. Bueno, yo lo probé y no me ha hecho ninguna gracia, y no sabíamos cómo iba, cómo echar líquido. Yo empecé a echar líquido por arriba, no sabía cómo va. Entonces, claro, salió la tienda esa de. ¿Cómo se llama la tienda? Que fue mala. Y cuando lo vi, bueno, yo lo cogí. Compré el aparato, me gustó, la verdad me gustó, pero no, yo seguía fumando igual, porque el mono está ahí. Me llevo un nicotina de 18 miligramos, era. Empecé a toser y lo cogí mal día y ya no lo quería. Al día siguiente lo cogí, que estaba en mi despacho, y pensando, digo, coño, pues esto sería buen negocio. Le pregunté dónde lo compró. Y lo busqué por Alibaba Express. Y no, en la Alibaba, no en AliExpress, en la Alibaba. Y compré 50. Y lo que hice, cogí los C4 estos y los líquidos, me mandaron 3, 4 líquidos y sale a venderlo a la calle. A probar a ver cómo funciona eso. O sea que tú estuviste haciendo un poquito de Estudio de comercial con mercado. el... Sí, Claro, vale. salí con los 50 a venderlos en la calle, empecé a entrar en los bares, entré en oficinas y tal. Y la verdad es que hubo una buena reacción. Da la casualidad, a la semana siguiente vi la tienda ya montada, que era la primera vez que estaban vacías. Y llegó con él, pues me tiro, pues voy a comprar. Me gasté 300 euros, creo. Empecé con Joder. 300 euros. Me arriesgué, compré 300 euros de aparato de eso con líquido y tal. Y yo vi la reacción de la gente cuando yo vapeaba ahí en la calle, la gente me preguntaba y tal, y algunos me compraron, ¿sabes? Y vendí bastante, casi lo vendí todos, los 30 se los vendí todos. Joder. Y vi negocios, digo, mira, voy a empezar, bueno, montaré una tienda, coge un. Vi la tienda que estaba montada, copié un poquito el tema ese, y ya a la semana o los 2 meses, las tiendas había colas ahí. Y ya abrí yo la tienda también. Y la vi en Europa, hace 12 años. Y No la veas. primera tienda. Y ahí Mira. empecé yo de cero. Vamos, que y luego ya empezamos a vender. Había colas para rato, rato. Empecé a pedir líquidos. Pedía cada 2 meses o 3 meses casi 15.000 botellas de esos de líquidos. En Finlive, era la marca Finlive. Yo no vendía el otro. Y se vendían todos. Se vendía todo. Se vendía todo. Me pararon la Ya, aduana. pero
La aduana me pararon la mercancía un mes y medio averiguando qué coño es esto. Pues ni los líquidos no sabían, ni la aduana sabía lo que era. Pues aquí en el chat tienes a una persona. Aprovecho para saludar a el Mesías y a Vaperrom, que ha pasado por aquí. Muy buena, Javi. Bienvenido, tío. Ya sabes dónde está tu casa. Tienes aquí una persona en el chat que es Agustín Morales, ¿vale? Te tiene que sonar el nombre. Suena el nombre, ¿eh? Varios envíos. Es mi cuñado, ¿vale? Eres muy fan de tus líquidos, ¿vale? Por ejemplo, el Calima y el Piña Colada, ¿vale? Aunque son distintos líquidos, los dos distintos. Le encantan. Y el Carpe Diem es su top, tío, ahora mismo. Claro, o sea, que es un tío que... No porque sea mi cuñado, porque, por ejemplo, mira, te soy sincero, 1980 no le gusta, porque él no es de tabaquiles. Yeah. El Icy no es que sea de los que más le han gustado, ¿vale? Y el Garrapiña lo vapea, pero se cansa enseguida. Es decir, esto es cuestión de gustos. Pero el Carpe Diem, yeah, él es muy de frutales, con un toque de frescor y eso. Es un líquido que a él le ha flipado muchísimo, ¿vale? Es que el Carpe Diem es muy especial, ese líquido. Hoy es su día, de hecho. Hoy es San Agustín y hablando con él, que ha estado antes por casa, que me ha dicho eso, Agustín, felicidades. Me ha dicho, dice, hostia, dice, me tienes que hacer un pedido de Piña Colada, que me gusta a mí, y el Carpe Diem. O sea que ya lo sabes, que esta también, semana tendrás. Es que también es muy listo, porque te haces todo lo que pidas tú para que caiga algo. No. Toma. Yo me meto con su móvil, aquí tiene el pedido, aquí tiene la web, sí, y hablando. Claro, porque él no se atreve. Te manda a ti a ver si cae algo más. Te pillaba ahí, ¿eh? Mira, aquí, por ejemplo, Mari 225 dice que a ella el que le encanta es el 1980. ¿Ves? Es lo que decimos, en la variedad está al gusto. Y Vaperrom dice que ha probado el Draculaura, normal, fresa y Petit Suisse. Y que son liquidazos, que los ha probado. O sea que tienes un montón de fans aquí en el chat y los que irán entrando luego, ¿vale? Que sepas que eres una persona muy apreciada por la comunidad del vapeo y con las personas que tengo como suscriptores. Exacto. Son personas que siguen mucho tus líquidos y que te admiran mucho, ¿vale? O sea que quiero que te sientas cómodo, que te sientas en tu casa, ¿vale? Y que disfrutes sobre todo. Y hablando de líquidos, yo quiero que te mojes un poquito, ¿vale? Me da igual que sea fabricado por ti. Vamos a ver, espera un momento. Tú me has hecho una pregunta. ¿Sí? No he terminado. ¿Cómo llegué a la tienda? No he terminado nada. La gente, tranquilo. Para, no, es que me revientas toda la batería de preguntas. Pues, tú tranquilo, que eso está todo en la batería de preguntas. Mira, además te voy a compartir la pantalla para que la gente vea la estrategia que utilizo, ¿vale? Mira. Aquí tengo toda la batería de preguntas para que no se me pase ninguna, toda la batería de preguntas que tengo para el EPAP, ¿vale? De todas maneras, a los que estéis en el chat, si queréis alguna pregunta por ahí o algo que queráis lanzar, ya sabéis que os lo pongo en grande y la lanzamos en el momento, ¿vale? Yo quería preguntarte una cosa, y me da igual que sea un líquido tuyo o un líquido de otro fabricante, lo que sea. Quiero que me digas cuál es tu líquido de cabecera, sin el que puedes estar, el que tienes que vapear todos los días o no puede faltar en tu despensa. Es que yo no soy de cambiar mucho tampoco, ¿eh? Yo soy un cabezón. Mira, yo vapeaba el Thor, lo sigo vapeando, el Thor que llevo ya por lo menos 6 años vapeando. Sí. Ya últimamente, vacaciones y tal, me estaba entrando monos de tabaco, tú sabes, las salidas, los amigos y tal. Y ahora mismo estoy enganchado con esto. A ver si sale. Ese es el... Espera, sí, que te pongo un grande. Un momentito. Diseño individual. Aquí. Ese es el dragón, ¿no? No, es el USAMI. O el USAMI. El reserve. El reserve. Vale. El USAMI reserve. Es un tabaquín sencillo. No tiene nada. Un tabaquín muy macerado. Llevo muchos años macerado ya. Uh-huh. Y yo he dejado una partida grande para dejarlo macerado mucho tiempo y la verdad es que está funcionando muy bien. Pues yo te tengo que decir una cosa, para mí el USAMIX Reserva está mucho mejor que el USAMIX original. Ya sabes que yo no soy de tabaquiles, además tú y yo tenemos una confianza bastante grande, que nos conocemos de hace mucho tiempo. Además tenemos líquidos que, joder, me los estás haciendo tú. El tema es, a mí el USAMIX normal
Yo sé que no es por nada raro que tengas líquido ni nada por el estilo, porque no, conozco tu fabricación, conozco tus líquidos, he tenido la oportunidad de estar en la fábrica y en muy poco tiempo volveré a ir, ya te lo adelanto, y además tú lo sabes. Ah, todavía no me ha dicho si te ha gustado ni nada. Ah, yo estaba ahí, que he visto a Paqui y me... Claro, fui, tú estabas en Madrid, yo aproveché que me volví de la Vapex con el Cristian y dije, aprovecho, dejamos la furgoneta y hago un tour por la nave, pero no te preocupes, que tengo intención de ir muy pronto con la mujer y eso, que va a coger vacaciones y haré un directo, desde allí, para que la gente... Ha quedado impresionado lo que dijiste. La verdad es que eso es para que lo vean los espectadores también, tío, que vean por lo menos, no todo, pero que vean por lo menos lo que es la maquinaria y eso, que puedan verlo. Entonces, cuando vaya, haremos un directito corto para que la gente lo pueda ver. Y si no, una edición para YouTube o algo, no te preocupes, algo haremos para que la gente lo vea. Porque la verdad es que merece la pena y además merece la pena hacer un directo ahí en las instalaciones y que la gente pueda verlo. Jarir, ¿tienes alguna novedad reciente ahora mismo en líquidos de vapeo? Sí, estoy sacando uno ahora. Bueno, lo hice, fue el viernes. Está macerando. Uh-huh. Es una cola lime con vainilla. ¡Qué rico! ¡Qué rico! Tiene que ser un... Como un calipo, pero sin la fresa, ¿no? Digamos, como un Drácula sin la fresa, digamos. No, es una Coca-Cola. Con lima y vainilla. Lima y vainilla. Tiene que estar rico. Pero Coca-Cola a tope. Es una Coca-Cola. Coca-Cola con lima y vainilla. Con fresco. Fresco sutil. El fresco que llevo yo siempre. Que no molesta ni te deja de no tenerlo, ¿no? Está muy bien hecho. La verdad es que sí. Buenas noches, Pablo. Y que está por aquí Pablo de Carpe Diem y Derby 20, también date por saludado, ¿vale? Pone un saludo desde Cádiz. Estamos cerquita. No sé quién eres, pero estamos cerquita. A ver, yo tenía una cosa preparada para ti, ¿vale? Y es que siempre tengo la costumbre, cuando puedo, cuando estoy haciendo directos, de catar algún líquido en directo, ¿vale? Además, la gente ya me conocen, ya saben cómo lo hago. Y tengo un líquido que es tuyo. Me voy a poner en grande para que la gente lo vea. El Soriano, ¿no? Diseño individual. Exacto, el Soriano. Se me oye bien, ¿no? Sí. Vale, es que había tocado antes, digo, no sé si me he muteado o no. Vale, es el Soriano. Voy a revisarlo, voy a darle mi punto de vista. ¿Qué me tienes que decir de este líquido? Imagino, a mí me huele a un caramelo tofe. No, es un caramelo Soriano. El Solano de toda la vida. Solano también. Uh-huh. Vale, pues voy a darle unas... Porque le noto como un fondo de nata. Eso digo yo. Voy a darle aquí unas... Es que el caramelo ese la lleva. Súper cremoso, tío. Sí. Muy cremoso, tío. Además, ese caramelo característico de los Solano, además es que sabe tal cual a un Solano, tío, que es como una especie de tofe, caramelo tofe, con nata, esa cremosidad que tiene. La verdad es que está... Cuando masticas, se te queda en la lengua mucho tiempo. Sí, no, pues... Además es que lo bueno que tiene es eso, que acabo de vapearlo, le voy a dar otro pumba, y se te queda el sabor en boca, tío. Está muy bien. Está muy bien. Muy rico, tío. La verdad es que sí. Así que si por el chat hay alguna persona que le gusten los caramelos Solano... Él ha puesto Soriano, pero es Solano realmente el nombre del caramelo. Sí, pero no lo puedo poner que, el nombre. Claro, sí, no. Imagino que por tema de patentes y eso no puede ponerlo. Entonces, para que lo sepáis, ¿vale? Que en la página suya lo tiene disponible y podéis catarlo, chicos. Yo me lo voy a beber mientras hacemos el directo. A ver. Se vende mucho en Francia. Me encanta. De Francia lo vendemos barbaridad. Este líquido justamente se vende. Y también del café de Solano. De la marca Solano. Yo tengo tres líquidos de la marca esta, ¿no? Sí. Tengo el caramelo de café. Café con caramelo. Sí. También Solano de café. Y también hay otro que es el de... ¿Cómo se llama? El caramelo Halls de esos.
Vale, sí, el Halls, creo que lo tengo revisado ya. Ese está muy rico. De limón con miel. Uh-huh. Muy rico, por cierto. Además, están muy bien conseguidos. Eso se venden mucho en Francia, esos líquidos. Se venden menos en España, pero en Francia bastante. Por eso tenemos tanta gama, tantos líquidos. Es que tanto líquido porque tengo varios sitios, se venden más en una cosa y en otro claro. país se vende otra. Además los franceses... Los franceses tienen unos gustos muy distintos a nosotros. Es un mercado muy, muy difícil de entrar y vender. Primero, eso te lo dice cualquier fabricante. ¿Eh? Yo he probado líquidos de Francia y ha habido algunos que he tenido que decir, lo siento, pero no me gustan. Probé uno que era de pan de jengibre, tío. Jengibre para dar toques, eso no se puede vender. No, pero es que aquel era jengibre, tío, es que picaba y todo. Notabas que el sabor del picante del jengibre, tío, y dije, yo no puedo. Era como un bizcocho con jengibre, pero el jengibre estaba muy disparado, tío. A mí personalmente no me gusta. Yo no creo que vendan mucho ese líquido, ni en Francia ni en ningún lado. Es que es muy. El jengibre es muy difícil. Igual que la lima. La lima es muy difícil de hacer. Como te pases un poquito. La lima es la. Mira, son tres aromas que son muy difíciles, que son la lima. ¿Cómo se llama? La canela. Y hay otro, no me sale ahora. Pero vamos, hablando de esos dos. La lima, por ejemplo, como te pases y no sabes sacarla, te sabe como el jamón de mano ese que sacó, te digo. Lo que he usado mucho, que sabe a jamón de mano, ¿no? Como lo haces mal, ese que sabe a lima. ¿Tú me entiendes? ¿Sabes qué te... sí, no sé cómo decírtelo. Jabón de lagarto este. El de lagarto, eso. Como te pases, ya sabe el lagarto. Es que hay que saber sacarla muy bien. Aunque la gente dice que lima es muy fácil. Venga, lima, mezclarla con esta y ya se sale. No es tan fácil. Como te pases un poquito nada más, te carga el líquido. Pues sí, no está claro. Recordad a los del chat que si tenéis alguna pregunta para Jarir o para mí directamente, ¿vale? Ponedme preguntas mayúsculas, ¿vale? Y que tenéis desbloqueado lo de las suscripciones. Eso es libre, es completamente... Si tenéis Amazon Prime os sale gratis también, ¿vale? La suscripción en el canal, más que nada para que lo tengáis en cuenta. Y es una manera de apoyarnos. Pero vamos, que los que no lo hagan, con que sigáis como estáis haciéndolo ahora mismo, yo me siento más que satisfecho. Háblanos un poquito de Elecbap, Jarir. Bueno, vuelvo otra vez a cero, ¿no? Bueno, quedamos en eso. Yo salí a vender en la calle. Mira, antes no había nada en España. Que era el italiano que estaba en Málaga, en Marbella. Se abrió la semana siguiente una en Málaga y otro en Valencia. Ya no había más. Y yo después, a la semana siguiente, empecé yo también. Fíjate que empezamos de cero. Nosotros casi que empezamos el vapeo de cero, ¿no? Uh-huh. Y a las 2 o 3 meses cuando empezó el mono vapeador a sacar la primera edición por las cuerditas esa que había del ego, cómo se cambia y tal. Ahí está, porque ¿cuánto tiempo hace que empezó, que nació el Elecbap? ¿En qué año fue? En el año 2010. En el 2010, es decir, ahí, que... Está en Facebook. 12 años lleva ya la empresa. 2010, 2009, 2010, bueno, va menos por ahí. 2009. Y luego... Facebook nuestro lo pone la fecha cuando se crea. Y luego abriste varias tiendas en Málaga también, ¿no? Con tus propios... Yo he abierto Elecbap, lo que es de la vida Europa, que no es muy bien. Empezamos a abrir, abrieron muchas tiendas después y... Bueno, después de 2 años, quedamos solos, éramos 3 tiendas en Málaga, no había ni en Madrid, ni en Barcelona, nada más que estábamos nosotros. Incluso tenía tiendas en Cádiz que me compraban los líquidos a mí porque no sabía dónde comprarlos, los distribuidores y tal. Claro. Yo no me quería hacer una distribuidora porque no me interesaba. La verdad que no quería hacerlo. Vale. Pero, bueno, en Valencia, del ESIC Logística, por ejemplo, que era el José, también tenía una tienda. Es el de los primeros que tenía una tienda, el José, y ya luego abrió la distribuidora y nosotros nos quedamos ya como estamos, ¿no? El primero fue ESIC Logística, que tenía ya las tiendas en Valencia. Ese es el cuarto que tenía también, ¿no? Vale. Y bueno, la historia fue así, a vender los C4, los líquidos son Feel Life. Yo vendía marca Feel Life, no vendía la otra. Esta marca que me gustaba mucho, yo importaba directamente para acá. Eran 15.000 botellas cada 2 meses, o 20.000 botellas. Llega el momento que la aduana me pararon la mercancía porque no sabían lo que era, porque era tanto.
Y al 2 o 3 meses ya podía rescatar la mercancía y tal y empezar a vender después. Y, bueno, nos arriesgamos. Fuimos los primeros Hombre. que han arriesgado con esto. Sin ley, sin nada. Era una tienda, te vas al ayuntamiento pidiendo licencia de apertura, dice cigarro electrónico, y no, no sé, te ponían electrónica. Claro. Esa es la primera licencia de apertura de lo que nos dieron, ¿no? Y ahora sí, ya está un poquito legislado. Y eso. No, no por presumir, eso gracias a nosotros el vapeo existe ahora mismo, porque nosotros fuimos los primeros que luchamos con esto. Yo uno de ellos, ¿sabes? O que nos critican mucho. Lo O digo para sea, que o sea, lo que nos o sea, critiquen, ¿no? tú abriste primero la fábrica y después No, no. abriste la tienda No, o al revés. no, las tiendas primero. Yo Primero la siempre, tienda. ¿no? Primero las tiendas. Abrimos las tiendas, me va la cosa bien, me va la cosa bien. Llegó el momento de las crisis, cuando empecé yo a fabricar los líquidos. Vale. Ya abrieron también después Oil for Vape y tal. Y que el primero que fue que empezó a fabricar era Bafí. Eso hay que darle la gracia. El que empezó, digamos, a abrirnos el mercado de alquimia. Es que nadie sabía de alquimia. El primero fue lo de Bafí con Dani y su hermano. Tenían una tienda en Barcelona y dejaron de la tienda. Dijeron, bueno, como soy químico, pues eso lo puedo fabricar. Entonces montaron la primera fábrica de ellos. Con las bases, empezaron con las bases y las aromas. Y la verdad, yo digo así para que lo sepa todo el mundo, que Bafi fue el primero que abrió todo eso, lo que es la alquimia, como su hermano químico y tal, dicen, coño, ¿por qué no compramos todo a China? Pues Sí, vamos a hacerlo con nosotros aquí, saber, ¿sabes? ¿no? Se llama. No, Sader, el comercial, ese ya no está. No, es su hermano, So, Jordi, ¿cómo se llama? Es que no me acuerdo el nombre ahora. están Dani, Dani es su saber. hermano, no Sader, Vale. no, Sader es un comercial. Es su hermano, Vale. es el químico. Es el químico que lleva todo eso. Vale, Entonces vale, vale, empecé, vale, yo vale. empecé a comprarle las bases a ellos, al principio. Ya empecé a aprender también un poquito. Como lo hacía, como yo tengo mucha confianza con Dani, nos conocemos mucho, ya no somos muy amigos. Ya es una persona que te lo pide cualquier consejo, cualquier cosa, el primero que te ayuda, que da todo lo que tiene, no esconde nada, ¿no? Y bueno, empezamos a comprar las bases, empezamos con la alquimia, empezamos así, yo me estanteo también como de química, entiendo un poquito. Digo, mira, voy a hacer como Dani, copiar. Yo nunca critico, lo que hago es copiar. Si es una cosa que va bien, la copio. No las critico, o sea, tú me entiendes, es que es absurdo. No, no, ¿Sabes? está Si es claro. una cosa que va bien, ¿para qué le vas sacándole algo negativo? Saca el lado positivo y lo aprovechas, ¿no? Y este fue el camino de la. Cuando llegó la crisis, pues mira, la crisis empezaron a cerrar todas las tiendas, ¿sabes? Lo mismo que va a pasar ahora mismo con los desechables, ya yo lo digo, Está porque lo sé claro. yo con la experiencia que tengo, por eso no los vendo en mis tiendas. Entonces, claro, digo, mira, pues habrá que hacer algo. Yo voy a cerrar las tiendas, no lo voy a cerrar. A mí me vaya, además ya tenía clientela fija y sigo teniéndolas de hace 12 años, ¿eh? Siguen viniendo a las tiendas a comprar todavía, ¿eh? Entonces, claro, yo tenía, bueno, sobrevivía, ¿no? Con lo poquito y tal, pues digo, me la voy a seguir. Empecé a pensar de hacerle yo la alquimia como Dani. Claro, empecé a comprarle la base, algunas aromas, empecé a hacer la mezclita en las tiendas. Bueno, la gente venía a comprar la alquimia ya y empecé a hacer yo la alquimia en la tienda misma. Mira, yo Porque quiero, me venía la gente y me pedía lo que quieren. Dice, yo quiero un dulce y tal. Como tenía aromas, yo la hacía la mezcla en la tienda. claro, Yo la hacía porque la mezcla y se lo llevaban. Yo le al ayudaba a principio hacerlo. utilizabais, imagino que por el tema de el abanico no era tan amplio como ahora, imagino que al principio utilizabas las mismas bases que los mismos aromas que podía utilizar Buffett, ¿no? Entonces, por lo que Sí, entiendo. lo mismo, porque éramos amigos, me mandaba las aromas y yo vendía las aromas de él y las bases de él. Entonces, claro, Vale. la gente venía a comprar y algunos no tenían la puta idea de lo que era alquimia. Entonces, yo lo que hacía es dar cursos en la tienda de la alquimia. Yo sabía mezclar y tal, y bueno, yo lo hacía la mezcla y el chaval se llevaba 1 litro de líquido ya hecho. Claro. Y ya me pagaba la alquimia, hasta yo no lo cobraba nada de obra. Luego ya pensé, digo, yo, ¿por qué te has sido el tonto haciendo el alquimietro? Pues yo lo voy a hacer para mí. Empecé primero, la sala blanca tenía lo que es trastienda es mío. Yo más o menos vi lo que necesitaba para cualquier inspección y tal. Tenía la sala chiquitita ahí para hacer los 4 líquidos y tal. Empecé a hacerlo así, poco a Ya poco, y empecé tenemos. ya a vender mucho. Y fíjate, empecé así, así, empecé ya como sobraba trabajo, no podía Claro. más. Venía Antonio de All for Bar, empecé a venderle esos bases también.
y empezaría a subir también un poquito. Como él tenía la sala más grande, digo, mira, ¿por qué tú no me das? Como ya tengo tantos pedidos, me viene tanta gente a comprar ya mis líquidos. Ya no compraba líquidos en China. Con la crisis, ¿eh? Con la crisis yo he subido la venta. Con lo que he hecho, ¿no? Entonces, sí, no está claro. La gente venía para lo más barato, porque salía la alquimia más barata, pues mira, empecé a expandir la alquimia en Málaga. Y empezaba todo el mundo, venía buscando la alquimia y al final venía buscando mis líquidos. Empezaba a fabricar el primer líquido, era el tatarabuela, eso se vendía como churros, el arroz con leche. Y luego otro líquido que se llama el cubano, que era el, bueno, esto sigo vendiéndolo. Era el cubano, dos líquidos, empecé con dos líquidos, con los chinos y mis dos líquidos. ¿Cuál es el cubano? Eso no, que tiene, es de melocotón, está muy bueno ese líquido, es de melocotón. He hecho un frutal, un dulce. Vale, que juega ya. Con la acidez y el dulzor del... Sí, vale. Y luego, ahora la verdad es que no me acuerdo lo que lleva el cubano todavía, porque así es, no me acuerdo, que es tanto ya que no me acuerdo. Lleva el melocotón, la fruta base es melocotón. Entonces, claro, yo vi que tenía tanto trabajo, vino Antonio Forban a hablar conmigo y tal, para comprar, venderle las bases. Dije, mira, ¿por qué no me echas una mano? Te compro las bases, pero me fabricas una parte de mis líquidos. Ya luego empecé a fabricar con ellos un poquito. Ya poco a poco digo, mira, he hecho ya de fabricar otro para mí, eso no es mío. Entonces ya monté la sala más grande, que era la monté en Torre del Mar, en una tienda. He visto una tienda para montar lo que es la sala blanca, ¿no? Una sala blanca chica ahí. Sí. Y compré las primeras máquinas muy chiquititas, que eran muy chiquititas, para hacer. Yo realmente yo pensaba nada más que para mi tienda, o sea, hacer líquidos para mi tienda, para mí. Ni vender a Amazon, ni vender a la tienda, ni vender a nadie. Porque tenía sobre trabajo ya, ¿sabes? No me daba tiempo. Ya empecé a fabricar muchos líquidos. La gente, yo hacía el líquido, venían los clientes, lo probaban, dije, ¿te gusta? Sí, pues mañana fabrico uno. ¿Sabes? Mira, y así fue. Mira, aquí lo tenemos, el cubano. Es este. Sí, estos fueron los líquidos primeros que... Pone sabor único con una receta secreta que le da sabor de amargo y dulce a la vez. No solo melocotón, es solo su toque final. Sí. O sea que, por lo que vemos aquí, tiene... Está muy bueno ese líquido. Tiene mora, tiene arándanos, tiene melocotón. Puede ser un... Pues, tiene que estar bueno. No, está muy bueno. Está muy bueno. Este fue los primeros líquidos. Fue este la tata la abuela, los primeros líquidos que empezó a vender, ¿no? Y luego ya, con Noiforbar, y luego llega el momento que ya no se puede hacer líquido fuera, tengo que hacerlo yo. Ya, date cuenta que empecé a vender mucho, lo que yo vendía lo invertía. Lo que yo vendía lo invertía. Yo no ganaba dinero, casi. Casi no ganaba dinero. Yo reinvertías todo lo que ganaba, lo estaba reinvirtiendo. Todo, todo. Pero todo. Es que llegaba algunos meses que no podía pagar el alquiler, no podía pagar ni los trabajadores, pero luego al final, como entraba dinero, pues va haciendo sobre la marcha. Siempre le prestaba al banco ni nada de eso, ¿eh? Digo, yo no me quería arriesgar porque dije, mira, lo voy a arriesgar, pero todo lo que gano. Porque yo no sabía cómo iba esto, cómo las leyes van cambiando, no sabíamos qué va a decir la TPD. Claro. Antes de, eso fue antes de la TPD. Mira, ya, está aquí Mambab, tenemos a Luis Quintana también. Luis también ha vapeado varios líquidos tuyos y tiene algún post en Instagram. Topervap y William Wallace. Me dice Mambab que si tú no vapeas. Mira, yo bebo. te ve vapear poco, imagino que lo dice por eso. Pero eso no entiendo la pregunta o una ironía. yo creo que tiene que ser una ironía. Pues fue así, el EGVAP se creó por la culpa de la secretaria que tenía, la verdad. Yo vi negocio, del primer día que me llegó el aparato, el día siguiente, digo, eso tiene que ser la hostia, eso tiene que ser un negocio para... Aparte de dejar de fumar yo fumaba y vapeaba a la vez, pero pensé que esto va a ser un bombazo. Bueno, la visión que tengo siempre, la verdad. Tengo suerte de esas visiones raras que tengo. Ah, dice Mambab que era curiosidad porque no te había dado la casualidad de que no te había visto vapeando. Pero sí, vale. Sí que vapea. No tan a modo chupete como yo, que yo soy más goloso, digamos. Soy más de vapear, más intenso. Pero sí, va vapeando. Sí, sí que, ahí, sí que ahí, ahí lo tiene. A ver, Jadir, bueno, después de abrir la tienda, sí. ¿Decidiste abrir la fábrica? Bueno, empecé a abrir la fábrica, no. Después de abrir las tiendas, a vender líquidos chinos. Y los C4 y luego algunos mecánicos que han salido hace tiempo.
Y los aparatos electrónicos empezaron a venir aprendiendo. Estaba aprendiendo, la verdad, que venía el aparato, no sabíamos qué iba, si va bien, no va mal. Y al final, pues mira, de todo se aprende, ¿no? Ya empecé a juntarme más negocio este, ¿no? Y después de las tiendas, pues mira, empecé a fabricar. Bueno, fabricar en la sala blanca, era muy chica, que la tenía que ir a Arango. Tenía una sala grande ahí, que ya tenía la máquina ya. Ya tenía máquina, tenía un filtrador, todo eso. Lo que necesita una sala blanca. Pero era muy chica. Me estaba quedando chico. Ha abierto otra tienda en Torre del Mar. Incluso la ha abierto justamente para hacer las bases ahí, porque con los bidones de Cristina no cabía. Alquilé un local grandísimo. Y ya hacía dos partes. Tenía dos salas blancas, una en Torre del Mar y otra en Calle Arango. Luego llega el momento, digo, mira, cada vez me está quedando chico esto. Ya entramos en Amazon y ya me está sobrepasó las ventas y los líquidos se agotaban y yo ya no daba más. Entonces, cogí una nave en Polígono Viso, aquí en Malá. Lo cogí, empecé ya con la máquina más grande. La primera máquina que compré era más grande, ya era el no va más. Gasté pasta ahí, porque ya tenía pasta para comprarla. Sí, no, yo vi la nave y puedo dar fe. Puedo dar fe de que ahí hay un dineral solamente con la maquinaria. Yo no sé cuánto valdrá una máquina solamente la de envasado, pero yo imagino que eso tiene que ser una hipoteca ahora mismo. Sí, seguro. Una, yo tengo dos. Una, sí, esa es la primera que compré. Entonces esta la metí en la nave aquella grande y ya tenía más espacio. Ya al rato se me ha quedado chica también. Al final tuve que cambiar. Al final yo estoy en esta ahora mismo y de momento muy bien. Como tenemos pensado hacer las cremas, yo ya no sé dónde lo voy a poner. Ya tengo un problema. Pero no lo sé. Estamos en ello. O sea que no descartas que a lo mejor el día de mañana necesites conseguir una nave más grande. Yo creo que sí. Estamos en ello. Mira lo que dice Luis Quintana, dice que espectaculares líquidos y aún queda del 1980 tuyo, Juan. Pues, y Adrián le está diciendo que lo mezcle con garrapiña. La verdad es que sí, yo hice la prueba, es una delicia mezclar el garrapiña con el 1980, que bueno, si hay un líquido ya. Es el dragón, os metéis en la página que... He puesto en Zigbab, he puesto la web de Zigbab, porque muchos líquidos de la web de Lekbab no los encuentro. Entonces entro directamente en Zigbab, que sé que ahí los voy a encontrar, que es la otra web que tiene Jarir, ¿vale? Es la de solamente líquidos. En la de Lekbab podéis encontrar algún dispositivo también de vapeo, algún pod, algún mod que tiene por ahí suelto. Pero vamos, que lo que se expande más de la página y lo que más hay son los líquidos que él está fabricando. De hecho, el dragón es uno de ellos. El dragón es una mezcla del 1980 con el garrapiña, que tengo que decir que es un tabapostrazo, ¿vale? Ese te lo robé yo, ¿eh? Sí, lo sé, pero con toda la cara. Sin anestesia ni nada. Que te joda. Bueno, ¿qué más? Pero sigo hablando. Me estabas contando eso de que al principio estabas vendiendo los líquidos a través de la tienda y eso, y que bueno, que te se está quedando pequeña la nave ahora actualmente. Entonces, Yo tengo una pregunta. Yo sé que tú has ido innovando, ya creas tus propios aromas, dejas macerando tus propios aromas para que el día de mañana puedas sacar un líquido. Normalmente... Pero escúchame, es que normalmente a mí me hace gracia porque la gente dice, yo he tardado 2 años en hacer un líquido, o he tardado 8 meses en hacer un líquido, que puede ser porque hay aromas que necesitan una maceración o porque no lo tengan hecho en el momento y lo hacen y tienen que macerar el aroma para luego hacer la mezcla correctamente y el tema de los aromas volátiles y todo esto, y puedan tardar más, ¿no? Pero normalmente, en tu caso, Jarir, ¿cuánto tiempo aproximadamente puedes tardar en fabricar un líquido? Y cuenta un poquito el proceso. Yo lo voy a decir. Mira, yo lo digo a la gente como no lo cree. No sé si lo cree o no, porque lo ve tan raro, porque hay muchas novedades que la gente desconoce. Y claro, desconoce muchos procesos de fabricaciones que lo conocen solamente los propios fabricantes, ¿no?
Es que cada fabricante, lo digo para que lo sepas, que cada fabricante fabrica como les da la gana. Hay muchas maneras de hacerlo. Esos somos como los cocineros. Algunos hacen una paella de una manera y otro la hace de otra manera. Además, está claro que cada maestrillo tiene su estilo. Claro, y no es sospechoso nada. Aquí lo que hacemos, pues mira, yo tengo mucha experiencia en esto y conocimiento de aromas. Y yo busqué la manera de no perder mucho tiempo. Date cuenta que yo soy una persona que lo hace todo. La alquimia la hago todo, los líquidos los hago yo todos. Entonces yo no tengo ayuda ninguna. Tengo ayuda, digamos, profesional de mis compañeros, pero realmente lo que lo fabrica soy yo. Entonces yo tengo que hacerme, librillo, ese librillo y mis secretillos. Claro, yo los tengo y bastantes. Entonces, y imagino que además estarás en casa maquinando y voy, hostia, se me ha ocurrido una idea nueva y te la apuntarás en una libreta y pues cuando llegas a la nave la pones en marcha, ¿no? Pues estás equivocado. ¿No? Porque yo en la casa no pienso en los líquidos ni nada de eso. Yo soy una persona... O sea, que eres de los que desconectas completamente cuando sales del trabajo, vamos. Pero tú, escucha, totalmente, ¿eh? A no ser que tú me llames para dar por culo y me preguntas una cosa. te tengo que responder. Pero cuando yo salgo de ahí, ya me desconecto. Si no, esto no se puede aguantar. Si no, no. Ahora, cuando estoy ahí, estoy a tope. Yo todo lo que fabrico lo hago al momento, en el mismo instante, y ya aprovecho lo que me salió de la mente. No lo dejo pasar. Y no pregunto mucho tampoco. Es una ventaja que tengo. La única ventaja que tengo yo para hacer líquido rápido, que no tengo socios. Y no tengo que dar explicaciones a otro cómo tengo que hacer un líquido. Está claro. Está es una ventaja enorme. Yo me imagino que a una persona, socios, que son tres personas haciendo líquidos, esto tiene que ser un coñazo. Yo no lo aguantaría. Yo no lo aguantaría porque son tres personas que piensan distinto. Y más con los sabores. Los sabores no son iguales. Ni de uno a otro ya cambia mil. Está claro, eso es como todo, ¿eh? Yo, por ejemplo, cuando saquemos los dos primeros líquidos junto a Giovanos y Bolilla, que los hicimos con Buffett, tanto el Nisupu como el Trevor, te doy toda la razón en lo que estás diciendo ahora mismo. No es lo mismo tomar las decisiones una sola persona, que es la que lo prueba, la que le parece bien, da el visto bueno y arreando, que cuando son tres personas. Cuando son tres personas, quieras que no, cada uno tiene sus gustos, cada uno tiene sus impresiones, entonces se tarda muchísimo más, pero vamos, hasta... Nosotros tardamos mucho por ese motivo, porque éramos tres los que teníamos que decidir. Es así. Mira, tenemos a Domingo por aquí, a The Vapor, en el chat también. Muy buenas, Domingo. Que todo bien, ¿no? Con el tema de lo que me comentaste por privado, ¿no? Imagino. Está a punto de... ¿Se puede decir? Entonces, Jarir, nada, sigue. Tú tarda, entonces, ¿aproximadamente cuánto puedes tardar en hacer un líquido tú? Depende de qué líquido. A ver, mejor de tu gran... No sé, es que se va a escuchar raro si lo digo, en serio, además tú lo sabes. No, lo sé perfectamente. Entonces, a ver, de todos los líquidos que tú tienes, realmente, ¿cuál es el que más dolores de cabeza te ha dado hasta que lo has sacado? Vale. Era justamente el Frozen Strawberry, pero vamos, el otro lado, el Petit Suisse. El Petit Suisse. ¿Tardaste? Pues es un... Lo hemos dicho que muchas veces. Es un líquido que a mí personalmente me encantó, ¿eh? Sí, es un líquido que se vende solo. El que lo prueba se queda con la boca abierta, que no lo esperan. No esperan que va a ser un Petit Suisse, de verdad. Le pasa a todos, ¿eh? A todo lo que lo prueba, lo dice. No lo espera, le pilla la sorpresa, ¿sabes? Este líquido sorprende mucho. Porque no te esperas que vas a vapear un Petit Suisse, de verdad, vas a saber Petit Suisse. Y este me costó mucho. No es que me costó hacerlo la primera, la receta fue hacerla rápido. Bueno, tardé 2 días. ¿Vale? Ya lo voy a decir. 2 días, digamos, en fabricarlo, en hacerlo en papel. En papel, porque yo no fabrico. Yo cuando empiezo a hacer un líquido, lo hago en papel siempre. Como el cocinero que apunta a la receta. Sí, sí, yo lo hago en papel. Además, tú sabes que hablé contigo por un líquido y me lo dijiste que era este líquido. Y lo escrito, te digo, mira, vamos a hacerle esto. Y ya está. Y fue y lo hice al momento, el día siguiente te lo mandé. Pero fue hacerlo en papel, pero me daba que no, antes de poner a fabricarlo, ¿no?
Entonces, claro, pues yo cuando fabrico no hago 30 mililitros ni 60 mililitros. Yo cuando hago, tengo una batidora de 5 o 10 litros. Aunque lo tengo que tirar después. Es que a mí no me sabe igual hacer un líquido con 10 mililitros o 30 mililitros, porque yo veo muchos alquimistas que hacen líquidos en 30 mililitros, ¿no? Sí. Yo no lo veo, porque no es lo mismo. ¿Sabe? ¿Sabe qué te quiero decir? Entonces yo siempre lo hago. A mí no, con menos de 5 litros no hago. Yo ya cuando lo tengo en papel hago un 5 litros, lo pongo en la batidora chica, que tengo una especial para justamente para eso. Yo lo mezclo ahí y le hago otra cosilla para que me acelere rápido. No lo voy a decir. No, no, claro. Está claro. No, no se trata de decir aquí tenéis la receta. No, hombre, está claro. Pero eso, aparte de que hay que hacer un procedimiento aparte. No, no, entonces hago el procedimiento eso... y ya al día siguiente lo pruebo. Y el siempre claro. Petit Suisse, cuando lo hice la primera vez, me salió que faltaba más la crema. A mí lo que me faltaba es la cremosidad. Pues a mí, a mí me encantó, tío. Yo no sé si... No, que pero eso ya está hecho. A mí es un líquido que para mí fue un top de los tuyos, además te lo dije por privado. A mí el notar ese agrio de como la leche esa que es como de queso de fondo, como si fuera un yogur griego, digamos, más, más... Es que era un danonino, tío, y no me gusta decir marcas, pero es que era un danonino, tío. Y a mí me volvió loco por eso, tío. Mira, me están diciendo en el chat, os lo explico, ¿vale? Que le salen 5 anuncios cuando entran en el directo. Es al principio de entrar. ¿Por qué? Porque estoy obligado a poner esos 5 anuncios como cualquier streamer, ¿vale? Todos los streamers cuando entras en un directo te salen. Yo lo puse así para que os salgan al principio y no se os corte el directo a mitad del directo y os salgan esos anuncios después, que es más coñazo. Es decir, os van a salir al principio. De todas maneras, tengo que mirar a ver de qué manera lo puedo configurar para que en vez de 5 sean 3. Imagino que tiene que haber alguna historia. De todas maneras... los que se suscriben se les eliminan los anuncios, ¿vale? Pero si no, os pido la paciencia porque yo prefería hacerlo así antes de que se os cortara el directo por la mitad cuando estábamos en la parte más interesante. Es decir, los que vayáis entrando, que sepáis que a mamarla, hablando claro, vaya a tener anuncio. Pues se suscriben y ya está. Coño, ¿qué pasa? Aunque no va a carbono, lo ve, ya está. Con el tema de desbloquear lo del tema de las suscripciones y eso, yo estaba haciendo directos, bueno, pues como todo el mundo, ¿no? Pues para que la gente me vea y eso. Y al principio, hasta que he conseguido configurar el Twitch, no veas. Que si lo de desbloquear emoticonos, que si desbloquear los regalos para los suscriptores, que si desbloquear no sé qué. Hasta que lo tienes todo bien hecho, es un coñazo, tengo que decirlo. Pero bueno, ya. Lo iré mirando a ver si luego puedo configurarlo para que no salgan y de todas maneras esto lo podéis ver luego en diferido también y que sepáis que los miércoles estos directos se vuelcan a YouTube para que no se pierdan las entrevistas, porque a partir de septiembre a los 7 días desaparecen los directos en Twitch, ¿vale? Lo han recortado. Que lo vean ahora, así me pueden preguntar. Sí, hombre, claro, no, por supuesto. Aquí el que quiera preguntar algo ya lo sabe, que en el chat están para preguntar todo lo que quieran y más, sin tabúes, ¿vale? Jarir, ¿en cuántos dispositivos sueles probar los líquidos antes de que salgan al mercado? Mira, yo lo pruebo ni RDTA, ni RTA, ni nada. Yo lo pruebo en lo más feo, en lo más malo, al que menos aborda. Siempre. Tiene su lógica. Imagino que si en un atomizador que da poco sabor el líquido te sabe bueno, en un atomizador con más sabor te va a salir mucho más potente y más intenso. Imagino que van por ahí los tiros, ¿no? A lo que te refieres. Para ahorrarme tiempo. Vale. Sí, pero lo que es tiempo, yo me lo corto. ¿Tú me entiendes, no? ¿Y alguna vez te has planteado...? Pero, espera. Pero la primera prueba que hago yo es siempre en boca y en nariz. Es la prueba que hago yo, la primera, la que me fío más. Es que yo tengo maneras de probar el líquido. Hay que saber hacerlo. Mira. Ojo con la cata en nariz, y no lo digo por tus líquidos, pero me ha pasado con muchísimos fabricantes, ¿vale? Sobre todo marcas de estas con líquidos de Francia, me ha pasado mucho. Que lo hueles y dices, oh, qué bien huele, qué bien huele. Y luego lo vapeas y el líquido se baja picadísimo. Pero, es decir, que eso dices, voy. La carga aromática no es tan fuerte como la que yo me esperaba. Sí.
A eso voy. Te voy a enseñar cómo se hace. Es que yo no lo huelo así. Eso no lo hago yo. ¿Que lo nifas directamente? No, lo voy a hacer. Te lo voy a hacer en directo. Para sí, que sí, espera, que te pongo en grande, que la gente del chat lo pueda ver. Mira, yo lo pongo aquí en la mano. Sí. Lo pongo en la lengua. Mira, lo mastico. Y ahora empieza a soplar por la nariz. Despacio. ¿Cómo? A ver. Mira. La lengua. La sí. Cierras. Y luego soplas por la nariz. Mira, cerrando la boca. Es decir, haces una exhalación nasal. Pero no de golpe. Digamos, sí, despacito. Una despacito. Una, esperas. Y otra. Y te sacas todos los aromas de los líquidos. Mira, hazlo con lo que tú tienes ahí. A ver, vamos a hacer la prueba. Esta es la prueba en nariz. Esta es la prueba en la que te va a dar todos los matices del líquido. Hostia, sí, tío, no lo había probado, ¿eh? Pues esa es la prueba en la que se hace de nariz. No se huele. Aquí ahí te va a decir todos los sabores que tiene el líquido. Mira, te vas a sacar los matices de los líquidos y lo haces. Sí, ¿sabes? Sí, es cierto, es cierto. Te van a salir todos. Lo estoy haciendo con el Solano. Mira, hazlo otra vez, ¿verdad? No, si es que lo tengo ahora mismo. Se te queda en la nariz mucho tiempo. No me gusta mucho hacerlo cuando ya le he añadido el Nico Kit, ¿vale? Yo siempre lo pruebo con la Nico. Pues, mira, exhalas despacio. Una, corta, espera. Otra, tres veces. Sí. Además, en la boca y en la nariz es que se me queda todos los matices de... Además, hostia, tío. Con esto puedes sacar todas las frutas que tiene un líquido. Esa es la prueba. Qué cosa, tío. Mira, aquí Manbap nos está preguntando de qué país eres, para las personas que no lo sepan. Yo nací en Casablanca, Marruecos. Vale. Pero pues ya tengo más años que ya. Este es más andaluz que yo. Que soy catalán, imagínate, llevo 10 años aquí. Yo llevo ya más de 35 años, ya soy español. Ah, vale, soy español. Yo me considero español como... Ya ves, tío, 35 años aquí, imagínate. Te viniste siendo un niño, ¿no? Bueno, yo también soy viejo un poco. apaga y vámonos. ¿Qué edad tienes? Si no, sí. Mucho preguntarte. Ah, tengo 52 ahora. 52 años, eres joven todavía, 20 y pico años. A ver, te viniste con 20 y pico de años, sí, correcto. La Perrón dice que la de boca, que la hacen catas y que veo que poca gente la hace. Yo tengo la costumbre también de probar el líquido en gota normalmente. Pero lo que pasa es que... Dile que hagan eso de la nariz. Sí, sí. Que hagan esto. Imagino que más de uno del chat lo estará haciendo, de coger su líquido y decir, hostia, voy a hacer la prueba a ver si realmente aparece. Es que esta es la prueba en la que vale. Esa es la que vale. ¿Alguna vez te has planteado hacer un líquido con una idea y que luego, después de probarlo, hayas hecho otra cosa completamente distinta a la idea inicial que tenías? No, esto fue... Mira, hay un líquido que no me viene el nombre ahora. El grifón. El grifón. Sí, yo tenía... Estaba trabajando conmigo un cubano. Amigo mío y tal. Se fue a Canarias ahora. Le dije la receta, lo hicimos la receta. Confié, le di la receta a él. Le digo, mira, vete haciéndome esta mezcla mientras que estoy haciendo otra cosa. Y él se convocó y para hacer una fruta que hay que echar, he hecho otra. Y cuando lo probé, me gustó. Ahora, para preguntarle lo que llevaba, no se acordaba, tío. Joder. Le dije, vamos a ver, la receta era esta, tú, era una por uno, yo sabía que... ¿Qué le has hecho? ¿Qué le has hecho? Porque no es lo mismo. Y empezamos a investigar hasta que encontramos qué era, empezamos a mirar la garrafita, y así hizo memoria. Y ya luego le pregunté, ¿esto cuál? Y dice, esta fruta es. Claro, he escrito la fruta, pero en inglés. Y es lo que lo entiende en inglés. Se cree que era otra. Ahí... Y mira, el grifón se vende como churro en Francia. Es el número uno. Además, eso fue, si no me equivoco, fue uno de los primeros líquidos que probé tuyos. Y me gustó mucho. Me gustó mucho. Está muy rico. Es el líquido del número uno en venta francés. Y fue por la culpa de la equivocación del otro.
Yo lo dejé como está, no lo cambié. De gusto, Y de todos, yo sé que hasta hace muy poco, no sé si todavía seguirá igual. Ah, yo lo sé por eso, ¿no? Por la amistad que tenemos y porque hablamos muchísimo. Hasta hace muy poco tu líquido de cabecera era el Thor. sí. De todos los líquidos que tú tienes, realmente, yo sé que esta pregunta es como elegir a papá o a mamá a quién quieres más, ¿no? ¿Cuál es el líquido con el cual tú te sientes más orgulloso? Aparte del 1980, que todos lo sabemos. El más orgulloso, hay varios. Mira, siempre el primero tiene que ser, fue la tarta de la abuela, eso, el arroz con leche, porque el que me abrió la puerta para empezar, ¿vale? Aunque no me guste el líquido, ese, porque a mí no me gustan los dulces. Ese fue el primer líquido que hice. Lo pongo como, lo doy más cariño porque me abrió la puerta para empezar con esto, ¿no? Pero el más orgulloso lo usa Mix. Lo usa Mix normal, no lo usa Mix Reserve. Ese es un líquido que lleva tantos años que nunca ha bajado la venta. Al contrario, cada vez sube más la venta. Ese líquido, mira, tiene la misma etiqueta de así ya, pues no sé, 7 años lleva ese líquido. Es que lo vendemos tanto en las tiendas, tanto en Amazon, tanto en todo lo que le prueba lo lleva. Es que es un líquido de cabecera para todo el mundo. Es el que más, digamos, ¿no? Luego, líquidos nuevos, el Petit Suisse, por ejemplo, el Frozen Strawberry, que es el Draculaura, este está viniendo un montón ahora, pero un montón. Estos son líquidos ahora mismo que estoy orgulloso de ellos. Lo último que hice, casi todo lo último que estoy sacando, también se ha cambiado un poquito la formulación y he mejorado más, ¿no? Pues, siempre se aprende, va aprendiendo y va. Al principio comete fallos, errores y cosas que no debes hacer y tal. Ya llega el momento que te estabilizas, dices, mira, eso ya no lo voy a hacer más, estoy haciendo esto que está funcionando. Entonces, cada vez mejoro más, ¿eh? Hay que darte cuenta que nosotros no dependemos de nadie, que yo a mí no me da curso nadie, ni me hace receta a nadie. Yo, mi cabeza y voy inventando, haciendo inventos, como la base de almacenamiento rápida que la inventé yo, que eso no se compra hecha, ¿sabes? No, no, está Que claro. hay muchas cosas que he hecho, novedades que están ahí, que no están en el mercado incluso. Mira, una anécdota, por ejemplo, el otro día, bueno, antes de irme de vacaciones, vino una fábrica de Inglaterra, una fábrica de aromas, a la fábrica para comprarme las bases mías de almacenamiento rápido, porque me mandaron una muestra para que yo la haga, las aromas que ellos tienen, me la mandaron a mí para hacer una mezcla al 10%. Y me dijo, pues esta me la haces y me la guardas. Yo le dije, no te lo voy a guardar, te lo voy a enviar. Cogí la salamandra, le hice el aroma, ¿no? La mezcla, un litro, pues fue 1 litro. Y se la mandé a Inglaterra y la semana siguiente me viene el tío a la fábrica. Dice que no lo entiende. Como él puede hacer líquidos con la misma aroma, esos líquidos manchan algodón, y los míos, ¿cómo lo hago yo para que no lo manche? Que es la misma aroma. Claro. Bueno. Pero ya quería saber demasiado. No, no venía, no, pero él no venía a No, ya, claro. comprarlo. Venía a comprar la fórmula, digamos. La fórmula dije que no te lo voy a vender. Lo que te vendo las vacías preparadas para que tú lo hagas ahí y ya no te manches. Claro. Y así fue, y ahora está esperando que a lo mejor la semana que viene a negociar. Es que Porque es una cosa que no la entiende nadie. Es una yo. cosa, además estuvo ahí, se quedó flipado con la fábrica, vio aquello, incluso me pidió hasta para comprar la máquina, donde la compré yo y tal. Yo sí te soy Y sincero, no soy mucho de bases de maceración rápida, porque es que la mía no es, él no es distinta. ahí voy yo, ahí voy yo. Yo he probado otras bases de maceración rápida de la competencia y algo tienen que tener para que hagan el líquido macere más rápido y que en cuestión de horas puedas vapearlo, ¿no? Pero hasta que no pasa cierto tiempo, al fin y al cabo se acaba volviendo una base normal, porque te deja un. A mí me dejan, las de la competencia, ojo. Me dejan como un picor en la garganta de fondo, no sé debido a qué puede ser, pero que al final cuando mezclas un aroma, lo mejor es optar por dejarlo macerar el tiempo que necesite y ya está. Sin embargo, tengo que decir que de esto hablaremos dentro de un ratito, las bases de maceración rápida de Tiger Floyd, con las tuyas no me pasa.
No me pasa. Porque veo, tienes varias bases. Tienes la base de la Sweet Meat, tienes la normal y la de maceración rápida, ¿no? Si no me equivoco. Hay cuatro. Tengo cuatro. Alcohol, la de tabaco, mejora el tabaquiles. Hay otra que te mejora los frutales. Incluso hay uno que hizo un vídeo una vez que probaba un aroma que la iba a tirar. La probó primero, no le gustó, la tiró, la iba a tirar. Y cuando compró la base de Sweet Meat, la usó, cogió el aroma esta, dijo, voy a hacer la prueba con este aroma, a ver qué tal. Y cuando la maceró, bueno, la mezcló, al día siguiente ya estaba vapeándolo. Y dice, coño, cómo ha cambiado el líquido, parece otro. Dice que ahora, incluso hasta que me gusta el aroma esta. Antes no le gustaba y ahora le gusta. Es increíble. La base esta es mágica. La verdad, y hay mucha gente ya. Ahora mismo hay mucha gente que la tiene ya. En España le están comprando bastante. Yo estoy encantado. Nosotros no paramos de fabricarlas. No paramos de fabricar bases y la verdad que está todo el mundo encantado. Además, es que la prueba ya no he probado esta. Es que engancha mucho. Yo sí que es cierto que cada vez utilizo menos las bases por la simple razón de que, bueno, como utilizo los NicoKits, que ya es la base con el concentrado de nicotina, yo sinceramente uso pocas bases. Pero cuando alguna vez he tenido que hacer algún aroma, sí que es cierto que a mí son unas bases que me gustan porque las puedes utilizar muy rápido, las puedes utilizar enseguida. Maceran rápido, pero no te dejan ese sabor químico que tienen de fondo, que es a lo que hablábamos antes. Letanol. Pero hecho letanol, las aromas todas lo tienen. Lo que pasa es que esa tiene una peculiaridad que tapa ese etanol, lo tapa, no se quita. Es que la base maceración rápida no macera rápido. Lo digo para que lo sepáis. Lo que hace, tiene una formulación que lo que hace es tapa el etanol ese. Lo tapa. Ya no lo... Eso al mes o al 15 días. Bueno, las mías son a los 5 días ya. Ya a los 5 días ya casi mató al todo el etanol que tiene. La que tiene el aroma, ¿eh? Porque todas las aromas vienen con etanol. Entonces, no voy a hablar más porque si no voy a contar los secretos. Entonces, yo lo dejo que hable. A ver. Ya iba a decir como. O sea, entonces, claro. Bueno, la base lo que hace es tapar eso, camuflarlo, de una manera que tú no lo notas. Al 2, al 24, 48 días ya casi está eliminado, ¿no? Ya a los 5 días está ya mejor, como si fuera lleva ya 2 meses o 3 meses incluso, ¿vale? Incluso Lusamix Reserve, pues yo la hago, es Lusamix normal. Lo que pasa es que yo lo dejo 2 meses, 3 meses, 2 meses nada más, ¿eh? Y parece que tiene 2 años. Con las bases que tengo. No sabe qué decir porque ahora muchos años ya ahí. Parece que tiene 2 años líquido y lo que tiene son 2 meses o 3 meses. Lo otro lo usamos normal, no, porque lo hacemos a la semana ya tenemos que volver a hacer porque se vende mucho ese líquido. Entonces yo dejo una parte para ese líquido. Es el mismo líquido, ¿eh? Lo usamos normal y este son iguales. Lo único que sí lleva más tiempo. Eso es como el vino. Venga, ¿qué más? Suelta ya. Aquí, mira, tengo un comentario de Eloy de Vapergran. Ya, creo que lo conoces. Es Eloy el de Vapergran en Instagram. Dice, si te digo que aún no he probado todavía tu líquido de helado, me matas. El Icy. Se refiere al Icy. No lo he podido probar porque el trabajo no me daba tiempo para nada. Pues mira, Eloy, siempre se está a tiempo. Así que cuando lo pruebes ya me contarás. Imagino que lo ha probado... No lo probé, que es la competencia. Qué tío. Hablando de competencia. La competencia no existe, a mi caso. Cada uno trabaja de una manera y otra. Y hay que respetar a todos. Eso es lo que yo. El lema que hay que tener. Está claro. Y además, no me gusta la competencia. No existe. Yo siempre he dicho que. Gracias a Dios. Hay que aprender de todos. En España tenemos una muy buena variedad de vapeo, hay muy buenos fabricantes, ¿vale? Y que si la competencia es sana, bienvenida sea, que podamos elegir. Y la cuestión es que nos quitemos del tabaquismo y que podamos elegir algo con lo que nos sintamos cómodos vapeando. Ahora voy a decirte una cosa que a lo mejor salgo de esto. Dime. Entre fabricantes nos llevamos de puta madre. No tenemos problemas, nos ayudamos. Como tiene que ser. Lo que pasa
que hay cuatro o cinco que le llamo como son. Duran como las moscas. Las moscas duran 7 días, tienen 6 días de vida, ¿no? ¿Eh? 6 o 7 días de vida ahí dando por culo y diciendo mentiras y difamaciones. Y yo no entiendo por qué. ¿Sabes? Y ni saben lo que te hablan, lo que hablan. Y de eso hay bastante. Eso es lo malo del papel de España. No hay otra cosa que esto. Créeme. Y los fabricantes españoles somos los mejores del mundo. Créeme. Y siempre intentamos hacer mejor que podamos, la mejor calidad posible la hacemos en España. Todos los líquidos españoles que fabricamos, fabricamos con la mejor calidad que hay. Eso te lo digo yo, que los conozco casi a todos, ¿eh? Uh-huh. Y yo voy muy bien con todos. Pero luego te sale uno así, diciendo cosas que ni siquiera no entiendes de qué vienen. Ni te conocen, ni hasta contigo, ni habla contigo, ni siquiera ha probado tu líquido. Y ya te estás criticando. ¿Sabes? Diciendo... O sea, no entiendo, no el motivo tampoco lo entiendo. A mí yo, gracias a Dios, porque gracias a ellos, tengo muchos clientes, porque la gente es curiosa. Es que el defecto humano, como digo yo muchas veces, nosotros Dios cuando nos creó con defecto. ¿Sabe cuál es el defecto que nos creó? Y te lo digo. ¿Sabes lo que es? La curiosidad. Está claro. Dice, la curiosidad mata al gato. Entonces, ¿qué pasa? Tú me criticas, hablas mal, y al día siguiente tengo 5 en mi tienda probando los líquidos, y tú quedaste como gilipollas. Porque al final, el otro dirá, coño, lo que estaba diciendo este, no es verdad. Porque la gente va, acá arriba, me manda más clientes cuando me critica. ¿Sabes qué te digo? Es que es verdad, bueno, que es así, claro. Te lo digo en serio, que es así. Aquí hay un comentario de Garcionia, volviendo al tema de antes, y es que es así, tienes toda la razón del mundo. Dice, sé que los aromas traen etanol. Pero nunca me dieron mal sabor al hacerlos, pero sí que le ha dado con las bases de maceración rápida, así que es mejor esperar. Pues te puedo garantizar que con las bases de maceración rápida de Tiger Floyd, ese sabor no lo he notado, ese retroquímico que tiene. Con lo cual, si lo pruebas, me gustaría que otra vez que estemos por aquí en directo o algo, que te pases y me lo comentes cuando las pruebes, ¿vale? Si quieres probarla, vamos. Y aquí Luis Quintana nos dice que la variedad está al gusto. Da igual el fabricante, lo importante es que nos sintamos cómodos vapeando y disfrutar del vapeo. Pues ni más ni menos. Es así. Es que es así, tal cual. Y Garcionia nos vuelve a decir aquí que el problema en el mundo, eso ya lo sabemos. Eso es que siempre hay mucho palmero. Eso está clarísimo. Pero vamos, que es lo que dice Luis. Se trata de sentirte cómodo con lo que estés vapeando. Oye, a mí cada vez que hay una persona que me dice, oye, he dejado el vapeo y ha sido gracias a la recomendación que me has hecho, porque las hacemos. Claro. Joder, pues yo me siento súper orgulloso. Yo me siento súper orgulloso en ese aspecto, ¿sabes? Yo le voy a decir una cosa por el desechable, aunque no te vas a preguntar por eso. Te voy a decir ya una cosilla que ha salido el tema. Mira, los desechables, yo estoy encantado que existe. La verdad, ¿sabes por qué te lo digo? Porque eso están trayendo más vapeadores nuevos. Yo lo veo bien como alternativa a eso. Yo siempre he dicho. No, pero quiero decir que yo, una persona que se quiere iniciar en el mundo del vapeo y quiere probar qué tal con un desechable, yo lo veo genial, lo veo estupendo. ¿Por qué? Porque luego acabará comprándose un pod con sus sales preferidas o con su aroma preferido, su concentrado, y ya después del pod, pues a lo mejor le gusta una calada más abierta, pero acabará siendo un vapeador, ¿vale? Correcto. Aunque vapee luego orgánicos con un MTL, que es de lo que se trata, al fin y al cabo. Pero lo que no veo bien yo de los desechables es la manera en la que lo están regulando, que se están vendiendo en cualquier sitio. Esto es para hoy. Y hambre para mañana, esto lo digo yo, que llevo ya 13 años en esto, 12 años lo que son los tiempos, porque eso le pasa como los C4, los C5, ya estaban los Jules, estaban aquí, tuvieron que ir, porque no es un mercado que dura mucho tiempo, pues son los Jules, la marca Jules, ¿se la conocéis? ¿Me escucha o no? Sí, te estoy escuchando. Entonces, pues claro, y esto va a pasar, lo doy como máximo un año más y ya está, y ya este año... Nosotros, las tiendas de vapeo, hemos recuperado muchos vapeadores nuevos. Hay muchos más ahora. Muchos más por las compras desechables. Nos está ayudando, pues yo sabemos que es el pan para hoy y abre para mañana. Nada más. Y es así. Yo no los vendo en mis tiendas. No los vendo. Porque el que entra en mi tienda a comprar el desechable, le vendemos otra cosa. Y además está sale claro. Con un vapeador y sale con un vapeador normal y líquidos. Y nosotros hemos subido las ventas
Lo digo por las ventas, porque las ventas han subido en las tiendas de los líquidos, mucho más. Y todos, casi la más, hay un 20%, casi todos venían desde ese sable. Ya no va a pedir ese sable porque dicen que eso ya no, no. Ya quiero dejar de fumar porque he probado esto y la verdad es que me ha gustado, pero ahora quiero algo potente. Es que viene la gente a decirlo y se cambia al otro. Y eso es bueno, que sigan. Yo no lo vendo en mis tiendas por lo mismo, porque yo no voy a vender un líquido que no conozco y aparte es que no lo veo, yo no, no lo a veo. Ver, entonces no que... me meto yo comprando aparatos de estos. Yo como una persona que lo quiere probar, es lo que decíamos. Perfecto, quiero iniciarme en el vapeo, pero como no sé si es algo que me voy a que me va a gustar, si no me va a gustar, si me voy a sentir cómodo, no me voy a sentir cómodo. Para probar me gasto 10 euros, 15, lo que haga falta en un desechable, vale, perfecto. Incluso, oye, para una persona que lo tiene como un momento puntual, que te has quedado sin batería, te has quedado tirado, te vas de vacaciones o se te ha estropeado algo y lo compras para salir del apuro y luego te vas a tu tienda de confianza de vapeo y compras un modo, un atomizador o lo que sea, o porque te has quedado corto de algodón o la resistencia o lo que sea. Lo veo muy bien, pero ese es el problema. Pero gracias a eso... Nos están abriendo puertas en el mundo del vapeo y cada vez somos más vapeadores, pero en contra puedo decir que nos están metiendo por todos lados, porque se están vendiendo en muchos sitios a menores. Pero eso, y eso a es menores lo que, sí, pero que le venda a cualquier sitio, eso da igual, ¿sabes? Eso es del mismo, ¿me entiendes o no? Pero lo que no veo lógico es que lo compran menores de edad. Pero la eso mayoría, yo te voy a decir una cosa, que el menor de edad es que todos no van a las tiendas a comprar, que incluso hasta los padres que van a ir a comprarse. ¿Sabe? Hay muchos que lo hacen. Los padres que lo compran. Se lo compran. Yo en mi tienda, cuando estaba trabajando en la tienda, venía padre a comprarlo. Y yo le dije, mira, que eso es malo para el niño. Y alguno incluso me dijo, mira, yo le voy a un caso que me pasó en la tienda había hace tiempo. Venía un hombre a comprar un papel. Lo pregunté eso para que ya lo preparé, el stick pico era. Lo preparé el stick pico, todo bien. Le dije, venga, pruébalo antes de irte. Porque yo me gusta que el cliente pruebe el aparato antes de irse para que no que haya error o fallo o lo que sea. Y me dijo, no, que no para mí, es para niños. Yo le dije, lo siento mucho del alma que yo no lo voy a vender. Porque yo para menor de edad no vendo. Me dice, yo soy el padre. Y digo, me da igual, pero que eso es malo para niños. El niño era que no llegaba en el mostrador. Te lo digo en serio. Está no claro. Llegaba al mostrador. Me dio coraje de no venderlo. Y no se lo vendí. Ahora coge el tío, me llama la policía municipal. Y vinieron policía municipal, justamente como las tengo en la espalda de la tienda, han venido. Y entró un policía municipal solo, me dijo, no, tú no lo puedes negar a vender. Es un sitio público, si él te lo pidió, esto tú lo tienes que vender. Ahora, si nosotros vemos al menor de edad en el parque fumando, nosotros sí que le vamos a ir por él. Pero tú no puedes negar a vender eso. Pues te lo juro que no lo vendí. ¿Sabes lo que hice? Digo, el que hace la ley hace la trampa. Digo, vale, lo voy a vender, le explico al policía por qué. Pues no quiero venderlo hecho porque yo no, que no lo veo, porque yo lo veo como mi hijo y yo lo veo que el padre está equivocado y no lo voy a vender. Salió el policía municipal, se quedó en la puerta y le llamó al hombre. El hijo puta se quedó en la puerta esperando hasta que estaba esperando para que el policía local me obligue a mí a venderle el aparato. Le dije, vale, no pasa nada, yo se lo voy a vender. Entró el hombre a comprar el aparato. Lo preparé el aparatito que tenía, además estaba con líquido, con todo, ¿eh? Se lo puse en la mesa y me dice, ¿cuánto es? Digo, vale 250 euros. Me dice, ¿cómo? Si antes valía 60 euros. Mira, vale 250 euros, ¿lo quieres o no? Y el policía empieza a reírse atrás, porque estaba atrás, empieza a reírse. Y le dijo al policía, si no lo quieres pagar, el precio, dice, mira, yo no te puedo negar a vender. Pero el precio lo pongo yo. Claro. ¿Lo quieres o no? 250 euros. Y cogió, agachó la cabeza y se fue. Y no se lo vendí. Está claro. Como te lo cuento, el policía me aplaudió al final y todo. No, es que no, me lo dijo, digo, mira, no quiere vender, pero el precio lo pongo yo. Digo, vale 250 euros. Antes era 60 euros. Porque ya le dije el precio y todavía no lo cobraba ni nada. Le dije, mira, 250. Y al tío me dijo, no, eso es muy caro. Digo, me dijiste antes 60. Digo, no te dije nada, te dije 250. Yo no te puedo negar a vender. Y ahí llamó al policía local y ahí está el policía ahí. Además, vino un sargento y todo. Estaba el policía escuchando. Le dije, al final, el policía, mira, y cuando se fue, pues, ha hecho bien, tío.
Es que hay unos inconscientes. Es que el niño, macho, es que el mostrador mide 80 centímetros. Es que el niño no llegaba al mostrador. Es que me dio coraje vendérselo. No podía vendérselo porque lo veía como mi hijo, chico. No podía, no podía. Y no se lo vendí. Ah, es muy simple. Es muy simple. Enséñame tu DNI. Ya está. ¿Eres menor de edad? No puedo vendértelo. Ya está, tan simple como eso. Pues así eso es lo que hacemos nosotros en nuestras tiendas. Yo no vendo a menores de edad. Ahora va el chino, lo compra. Tampoco el chino lo vende, pero siempre le echamos la culpa a los chinos. Pero los chinos ya no venden el papel. Antiguamente sí se metían a vender líquido y tal. Y luego ya vieron con el negocio, como empezó el boom ese flow, ya no querían entrar más. Pero hay muchas gasolineras, vender los desechables y tal. Eso está muy bien, que compren. Yo me digo, no te quedas tiempo. Pero volviendo a lo que dice Garcionia y a lo que hablábamos antes, controla que sean menores de edad, porque el hecho de que no ponga, de que sean, porque los venden sin nicotina también, no quiere decir que un menor de edad pueda vapear, porque no tiene por qué. Es lo que hablábamos. Ya, no tienen pulmón para eso, pero que de hecho lo que trae eso por el gobierno está encima de nosotros por la culpa de hecho, de los menores de edad, porque hay muchas tiendas que lo venden y venden como sea, necesitan vender. Entonces, muchas veces ni los, a lo mejor tienes un dependiente que está ahí y tú ni te enteras si está vendiendo o te enteras, tú sabes, pero esto es relativo, tío, es muy complicado. Es muy complicado de controlarlo. Luego en internet lo compran. Lo compran porque la tarjeta que usan es de los padres, porque está el consentimiento del padre. Pero eso no lo podemos controlar nosotros. Pero tampoco podemos controlar a la gente que fuma tabaco normal. Tampoco está claro. Están comiendo tabaco. Ahí va yo pero ahí va yo a nosotros. Ahí va yo a responderle a Luis, que dice que en Valencia se ven muchos menores con desechables de todos los formatos. Claro, no solo en Valencia, aquí en Andalucía, en muchos kioscos de los que te venden chucherías, que están al lado del parque, te venden los cigarrillos sueltos. Y si eres menor de edad, no te lo venden, pero ellos se buscan las mañas para que algún amigo que haya cumplido los 18 y decir, ves a comprarme un paquete de tabaco. Y van a acabar fumando igualmente, que es que el que quiera hacerlo lo va a hacer y se va a buscar. Se va. Hostia, qué manía tengo. Perdóname de nuevo, Mari. Es que estoy diciendo, como se me cruzan el chat a Luis Quintana y a Mari, ya confundo. Digo, lo está diciendo, es Mari la que ha dicho el comentario. Ya es la segunda vez que le digo Luis. Están las dos por aquí batallando a través del chat y ya no sé ni quién escribe. A ver, Jarir, si tuviera. Esta es una pregunta de que quiero que te mojes un poquito, ¿vale? Si tuvieras que elegir un líquido de la competencia que haya hecho y dijeras, me fuera gustado que este líquido fuera mío, ¿cuál sería? Mira, ¿quieres que sea sincero? Sí. Pues no lo sé, porque no probó ninguno. ¿Nunca? Mira, a ver, yo tengo el diseñador que tengo ahí en la oficina, que es el Alex. Sí. Yo siempre echando peste a todos los líquidos que vienen fuera porque me echan el algodón y tal. Algunas veces sus amigos y tal traen un líquido. Y créeme que no me llama la curiosidad de probarlo, en serio. No por nada, no porque desprecio a ningún fabricante, ningún líquido. Es que yo soy un maniático. Yo tengo una manía. Como pruebe un líquido, lo voy a hacer. Y al final, ¿sabes qué va a pasar? Ya no voy a ser un fabricante Jarir que hace líquido de Jarir. Voy a hacer líquido que hace el otro. Yo no voy a caer en esa trampa. No está claro. No puedo probarlo. Es que no, mi deber no probar nada de otro. ¿Por qué? Porque voy a empezar a copiarlo. Porque luego te entras con idea de otro. Yo hago líquidos con mis propias ideas y mis propias maneras de trabajar. Y, ¿sabes? Y no sé si será buena o mala, pero como tengo resultado, pues sigo para adelante. El día que no tenga resultado, pues cierro, me voy a hacer otra cosa. ¿Entiendes? Mientras que yo venda y que la cosa va bien, yo sigo para adelante. Al final de cabo, que ese es un negocio. ¿Entiendes? Y yo tengo mi manera de trabajar y no sé. Mira, me llaman muchos también para hacer el líquido. Me dice, mira, te mando la fórmula. Digo, mira, yo te voy a mandar las fórmulas, yo te lo voy a hacer, pero te lo voy a hacer con mis propios aromas. Eso no va a saber igual. ¿Tú estás de acuerdo o no? O sí, hay otro que también me animaba para hacer líquido. Yo quiero un líquido que se parezca al Don Juan.
yo ya automáticamente le digo que no. Es que le digo que no, porque yo no puedo hacer Don Juan. No es que no sepa hacerlo, no voy a perder tiempo y al hacer una copia de un líquido y ya se vende. ¿Qué sentido tiene hacer un líquido que se parece a otro? Es que no tiene ninguno. Sí, no, aquí nos dice... Ya lo otro ya existe, ¿para qué voy a hacer yo competencia con un líquido que ya va a venir? Voy a estar luchando en la cola, arrastrándome de un líquido que ya es un top venta. Es que nunca voy a superarlo en la vida, lo estoy copiando. Está claro. Es que eso es hacer gilipollas, Yo intento hacer líquidos distintos a mi manera, y muchas veces lo que yo pienso a mi cabeza, lo que dice, mi manera voy a hacer el garrapiñá. Bueno, eso el garrapiñá fue porque me lo dijiste tú que quería garrapiñá. Pero, por ejemplo, me apetece hacer cola lime, no sé, con vainilla. Pues mira, pues, el viernes fue para allá y lo hice en un momento. ¿Vale? Está claro. Pero eso no es porque yo probé otro líquido que hice para esto. Sí, no, tú, los únicos líquidos que probaste fuera de lo que tú haces son los que probaste al principio de empezar con el vapeo, entonces, ¿no? Por lo que entiendo. Sí, porque aquí Garcionia... Sí, ¿no? Aquí Garcionia dice, ¿alguna habrás probado empezando o empezaste directamente iniciando tus propios líquidos? Sí, al principio del directo lo ha dicho, que él empezó con unos líquidos que venían de China, eran unos líquidos chinos, y fue cuando empezó a maquinar y a hacer sus inventos para poder conseguir lo que tiene ahora mismo, el hacer sus propios líquidos, sus propios aromas, sus propias bases. ¿Cuándo empezó Tiger Floyd, después de que empezaron los líquidos de Lake Bab, Harir? Sí, el Tiger Floyd surgió hace ahora 4 años. Porque quería hacer mis propias bases. Entonces, vi las bases, cogí unas bases, empecé a hacer unas pruebas y por la maceración rápida. Además fue... Bueno, eso fue porque estaba en Madrid. ¿Cómo se llamaba la tienda esa? Me invitaron ahí a una fiesta y tal. Y vino uno y me enseñó una base de maceración rápida. Yo la probé y le dije, mira, mi punto de vista, nada más que oliéndola, no me gusta. Era de un fabricante de fuera, no de aquí. Era de Polonia, por no decir el nombre. Dice, no, pero da igual, con fabricantes de aquí de nacionales, a mí las bases de maceración rápida, ya te lo he dicho antes. No, por no decir marca. Esa me dieron, no, por supuesto. Pero esa todavía no existe en el mercado, ¿eh? Ya. Yo ya tenía, y le dije yo, ya me dio él la idea, digo, coño, voy a hacer yo bases de maceración rápida, la voy a fabricar yo. Yo ya tenía nociones, cómo se hace y tal, ya lo hacía con los líquidos, entonces ya tenía más o menos una idea de hacerlo. Ya empecé a maquinar un poquito, y llegué a 5 años. Antes de salir la maceración rápida, yo ya tenía maceración rápida, la batería mía ya estaba en... Estaban con la maceración rápida ya en el mercado, las mías. Antes de salir las que salen todas ahora, ¿no? Yo ya tenía la base maceración rápida porque ese tío me dio la idea y ya a continuación la hice. Fue una semana después, empezamos a hacer la prueba, que estaba la RAI conmigo, un chaval ahí. Empezamos a hacer probar, a ver qué tal la aroma esta, cuánto sale y tal. Y a partir de ahí, cuando realmente empezaron a cambiar mis líquidos todos, cuando la ambiente... Sí. Mis líquidos empiezan a subir más aromas, empiezan a saber mejor. Empieza a cambiar el EGVAP, poco a poco, hasta el día de hoy. E incluso hay una mejora que va a venir después de los líquidos más, ¿no? Es que cada poco a poco vamos aprendiendo. Es que todos estamos aprendiendo, todos los fabricantes estamos aprendiendo en los papeles. Fíjate, llevamos 12 años fabricando y en los 12 años todos los días nos tenemos ideas nuevas. Ya vamos sabiendo cómo manejar esto, poco a poco, ¿sabes? Y casi lo que más inventamos cosas, ¿eh? Todo eso somos los españoles, para que lo sepa todo el mundo, ¿eh? Es que la maceración rápida casi en el mundo entero no hay, no existe. Tú hablas con un argentino, eso no lo tiene, no la conoce. En Inglaterra no la tienen. Es que nada más que la tenemos casi en España y en Polonia. Es que es así, ¿eh? Bueno, eso está claro. Y una preguntita que te iba a hacer. Espera un segundo. 4 años. Y nosotros, como usuarios, las bases que compramos tuyas de Tiger Floyd, ¿son las mismas que utilizas tú para fabricar tus propios aromas, tus propios líquidos? Sí, que el 95% es la misma. Sí, que prácticamente, no sufre modificaciones. Es decir, que si compran una base de Tiger Floyd con un aroma tuyo, tiene que salir igual que...
y tiene que salir igual que el líquido comercial que tú haces. Vale, ahora te explico. Las aromas, cuando tú haces las mezclas, las aromas nunca van a salir igual que el líquido. Nosotros al fabricarlo siempre metemos más porcentaje, ¿no? El líquido. Hombre, por eso sale más caro. También hay que ser comprensivo, ¿no? Hombre, la que compra la alquimia, cualquier fabricante no te va a vender la alquimia igual que el líquido, ni de coño. Nunca va a salir igual porque nosotros te la vendemos más barata porque te sale más barato. Entonces siempre hay un margen ahí de mejora que nosotros lo hacemos en el líquido. En el líquido, digamos, lo que va a pegar todo el mundo. Siempre hay más potente el líquido que el aroma. Y eso lo habrán notado todo el mundo en cualquier fabricante, no soy yo, a todos. Hombre, está claro. Y aparte que, bueno, siempre se recomienda un concentrado de un porcentaje a la hora de hacer el aroma. Por ejemplo, cualquier aroma, por ejemplo, el Icy nuestro, sí. ¿En qué porcentaje recomendarías una sí, alquimia nosotros, para que...? Ahora mismo está el 25%, lo hacemos ahora mismo. Al 20, el 25%. Entre el 20 y el 25%. Yo lo digo muchas veces, el Icy lo usas y compras una base de 100 y lo mezclas y no te complique la vida. Esa es la proporción correcta, ¿vale? Cada 30 mililitros, una botella. Te sale bueno. Te sale parecido a normal. Pero esa es la que te he dicho yo, lo de la mejora que viene ahora, es que vamos a intentar llegar al 10% y con mucha concentración casi parecido a los líquidos normales. Eso es lo que para septiembre empezamos a sacar algo. De aroma lujo, mucho más potente y va a ser en media hora. De lujo, pues ya lo sabéis los del chat. Pero aquí lo bueno que va a ser en media hora las aromas. Aquí hay una pregunta que me amonazo, el Adrián. Dice, ¿tienes líquido de torreznos? ¿Eso qué? Los morros fritos. Pues no lo pillo. Los torreznos son unos snacks que son como una especie de patata frita y eso, que son morros fritos, los morros fritos que los venden ya como cortezas, digamos. Eso es lo que llaman aquí los torrenos. Pues yo qué sé lo que... Bueno, si lo pruebo, si me gusta, lo hago. El mismo que el Drácula. Es salado. El Drácula ahora salado, sí tenemos líquido salado. ¿Sí? Sí. Cuenta. No te cuento. Sí, hay un aroma que tengo yo por ahí. ¿Pero tienes algún líquido comercial hecho tuyo que sea salado ya? ¿A la venta? ¿En la web? Sí, lo que no me acuerdo el nombre, pero ahí en la web. Hay uno que está saladito. Ahora no me sale el nombre, tío. Como hay tanto, hay 70 y pico ya no me acuerdo. Pues mira, aquí hay gente amante de los horrenos, porque aquí hay gente que está diciendo que qué rico. Y la primera lo hago, mira, te voy a compartir la pantalla, ya verás. Enséñame la foto para que entiendas lo que es. Pantalla, compartir, mira, tenemos a ver, esto es para que veas lo que son los torreznos. Como un Drácula, tuve que comprar el Drácula, estos son los torreznos. Son morros fritos, es un snack que se vende... Que parece chulo, ¿no? Sí, es el morro del cerdo, digamos, que lo hacen frito con sal y pimienta. Yo lo he hecho casero, está muy rico, ¿eh? La verdad es que es un snack que está muy rico. En vapeo no me lo imagino. No me atrevo a hacer eso. Yo ya probé una vez líquidos salados que eran de food truck, se llamaban, y había uno que era de pizza y otro de pollo asado. Y para la coña, la broma entre amigos, pruébalo, muy bien. Pero no lo recomiendo. A mí personalmente no me gustaron. Son líquidos que te cansan muy rápido. Yo tengo torrijas hechas. Eso sí. Sí, pero claro, eso es un postre, Pero no me atrevo. Yo tengo 5 litros ahí, prueba, hecha y puesta. Pero ya se habrá caducado ya, porque tengo que revisar para tirarlo, porque no puedo tenerlo ahí. Pero estos son líquidos, no se venden, no tienen salida. Es que date cuenta, nuestros fabricantes, hacer un líquido que sabe que no se va a vender, es que nosotros cuando metemos la máquina son 3.000 botellas que va a salir. Está claro. Es que es una tontería. ¿3.000 botellas es el mínimo que sacáis con la máquina? Pues sacamos más. Mi máquina basta 700 botellas en la hora. Uf, 700 botellas en una hora, ¿eh?
¿Y en etiquetado la cuántas? Base, no, la etiquetadora. Completa. No, no, completo. Vale. Ya la botella terminada. Terminada con la etiqueta, con líquido echado, taponada, cerrada y echarla en la caja. O sea que la misma máquina te hace el embotellado del líquido y luego sigue con la cadena y te lo etiqueta y arreando por la cinta, ¿no? Sí. Le metes primero, le echa el líquido, después le mete el tapón, pasa una cinta para apretar el tapón, y luego sale y le mete la etiqueta y te lo pone ya hecho. Mira lo que dice Adrián, que el de Torrijas está de vicio. A ver, una preguntita que te iba a lanzar, Jarir. ¿Qué crees que puede hacer que tus líquidos se diferencien con los demás fabricantes? Que marquen diferencia con los demás. No sé. Esa es una pregunta muy difícil de... Algo que sea que digas, mis líquidos tienen esta ventaja o tienen esta... con respecto a la de otros fabricantes, por ejemplo. Esto sería injusto. ¿Sabes? No, hombre, no, por supuesto, pero yo, por ejemplo, sí que te puedo ayudar y yo puedo ayudarte en ese aspecto, vale, que los algodones se quedan blancos. Pero yo no lo puedo decir. Que esto claro, no. Es un terreno malo, ¿sabes? Eso lo tienen que decir mis consumidores y mis clientes, vale, que les gustan mis líquidos. Yo, pues mira, te voy a hacer un ejemplo sencillo. Mira, el otro día me llamó uno de Madrid que... le gustó mis líquidos, no entiende por qué me manchan los algodones y tal. Y ahora quiere montar una tienda entera solamente con mis líquidos. No quiere otro líquido, solamente los míos en una tienda, solo. No quiere vender otra marca, nada más que los míos. Y hace poco, ayer fue el jueves, enviamos uno que me compró en una tienda en Dormanas, compró todos los líquidos, la gama entera. La gama entera de nuestros líquidos. Las bases, todo. Y montó una tienda en Dormana. Eso se va ganando con el tiempo, la gente va conociendo. Eso es mucho decir, ¿eh? Porque en tu gama de líquidos, ¿cuántos líquidos aproximadamente puedes 74, tener fabricados? 74. Joder. Para todos los gustos. Y aparte no, las claro. bases, aparte la nicotina, las sales. Vamos, que para montar una tienda completa con eso. No hace falta ir a otro sitio, ¿no? Pero eso lo hace uno que quiera, porque le guste y confía en tu marca y tus líquidos. Y no quiere complicarse la vida, comprar muchos líquidos distintos y ya está. Es no, así. Está claro. Pero está eso claro. No lo puedo decir yo, que yo soy no, mejor que otro fabricante. Que No. La pregunta no, no era decir, esa de por qué que creas que pueda ser mejor que otro fabricante, sino que se diferencian, que puedes encontrar que sea una diferencia. No hablamos de que sea mejor líquido o peor líquido, ni muchísimo menos, sino que puedes notar que sean diferentes, como por ejemplo lo que he dicho yo, sí, de que los algodones y las resistencias... Para eso lo dices tú, yo no lo voy a decir. No, está claro. No lo perfecto. Yo tengo respeto a todos los fabricantes, porque cada uno me di tanto. Y yo lo voy a decir, mis líquidos son así, así, así. Pero no es que sean mejor que otros, ni mucho menos. Muchas veces las marcas se hacen mejores también por las referencias, por boca a boca, ¿sabes? Decir, y eso vende mucho más que el algodón que no manche. Yo veo muchas veces que tú compras un líquido que tú lo usas, dos calas y manchar algodón, y tú ves, coño, que ese líquido lo compra todo el mundo. ¿Tú qué dices ahí? No lo entiendes... pero lo respetas, porque esto le gusta a la gente. Y yo no voy a hacerlo, porque yo no soy capaz de hacer líquido. Aunque yo ahora mismo, aunque yo quisiera hacer líquido que mancha el algodón, ya no sé hacerlo. No lo sé. ¿Cómo te lo cuento? Claro. No lo sé. No sé hacer líquido. No, porque tú tienes tu técnica, tienes tu manera de hacerlos y está funcionando. Está funcionando y es la calidad que estás aportando. Y encima, el valor añadido de que es lo que decimos, que, oye... Yo tengo resistencieros que hasta están aburridos. Hablando claro, que me dicen, hostia, ¿cómo puede ser que lleves 4 o 5 meses con la misma resistencia y no la has cambiado? Pues es por ese motivo. Utilizando sí. líquidos como, por ejemplo, los que tengo yo sacados contigo, que son los líquidos que más vapeo. Pues... Es que hay muchos mitos. Yo lo voy a contar yo la historia. Hay muchos mitos. Mira, hay lo que dije antes de gente que... Intenten ayudar lo que hace perjudicar más, ¿vale? Cree que lo sabe todo y no sabe lo que dice. ¿Me entiendes? Porque van, lo que ha dicho este, lo digo yo, lo transmito y va corriendo la cola.
¿sabes lo que digo? Entonces, y hay mucha gente que salen haciendo vídeos, pero hablando de una cosa que está mal hecha, mal dicha, de uno. Y la copian y va corriendo la cola. Hace una cola de un mito. Por ejemplo, tú habrás escuchado tú que todos los líquidos, es normal que mancha el algodón porque todos los líquidos dulces manchan. ¿Cuántas veces has escuchado tú eso? Muchísimas. Muchísimas. Pues es un mito. Es un mito más. Todos los líquidos que llevan frío manchan el algodón también. ¿O no? Ahora otra, que es nueva. No, todos los líquidos fríos dicen que manchan. Sí, sí, no, está claro. Los frutales, mira, han puesto un baremo tan raro que nadie lo entiende. Yo no lo entiendo. Que el líquido, lo que más mancha son los líquidos tabaquiles. Hay que dejarlo macerar mucho tiempo, si no, no macera el tabaquil. Otro mito. Es que hay muchos ahí. No, hay tanto. Luego tienes otro que dice, ahora otro que te va a encantar lo que te voy a decir, que es el nuevo. Que todos los pods hay que usar 50-50. ¿Alguien me puede explicar a mí por qué los pods tienen que usar solamente con las bases de 50-50? Porque eso yo no lo entiendo tampoco. Hombre, yo no soy experto, pero yo imagino que debe ser por el tema de la densidad del líquido para que la resistencia no tenga que... No la sobrecalientes a la hora del drenaje del algodón. Imagino que por ahí tienen que andar las tornas. Por el drenaje del algodón. Imagino, ¿eh? Imagino. Son mis... No sé. Yo en el pod utilizo sales siempre. Yo voy a ir atrás. Con las cuerditas esas que había de los D4, uh-huh. Bafip, ya lo achacaron todos, le metieron ahí una publicidad mala, porque usaba agua destilada, ¿no? En las bases, ¿vale? Sí. No es ilegal, que eso puede hacer. Sí, claro, por supuesto. Pero, de hecho, la gente que vapean orgánicos... Los sí. que vapean en orgánicos, mucha gente utiliza y la siguen usando. Sí, pero tiene su motivo. ¿Por qué era? Porque date cuenta que Buffy, como comenté al principio, que es el primero que empezó con esto. Entonces, ¿qué pasa? Que había nada más que C4, C5. Entonces, la cuerda esta no drenaba. Y para que claro. ayudarle a que drene más rápido, cuando tú hacías la alquimia, la hacías con la base de glicina 95%, y la propengrina con 99,5%, hay muchas calidades de la glicina. Entonces la que uh-huh. se crea como una pelota y no drenaba, no tiraba el C4. Entonces le echaba agua destilada para que la glicerina puede drenar un poquito más y puede vapear. Por eso se lo usaba. No por otra cosa, no por vender más ni por quitarme. Es que no le costaba ni ganar dinero ahí. Ese fue el motivo porque usaba eso. Luego, ya cuando empezaron a salir los aparatos normales, ya no se usaba más la agua destilada y la glicerina. Y ahora está pasando lo mismo con el 50-50, porque mi líquido, por ejemplo, nosotros 70-30, se usa los pods y van estupendos, no hay ningún problema. Es que te lo digo porque el otro día estuve en la tienda en Calle Arango, ¿entiendes? Uh-huh. Y vino una muchacha con un pod, y coge, me enseña y me dice, ¿tienes líquido 50-50? Y le digo, no, tengo 70-30. Estaba con José ahí, y digo, yo, ¿por qué me llamó la atención? Digo, ¿me puede explicar por qué 50-50? Y había un señor al lado mío que tenía el mismo pod que tú tienes ahí. Le dije, era un cliente nuestro ahí. Lo cogí y le dije, mira, ¿me puedes prestar tu aparato? Lo que es tu aparato. Y digo, ¿qué líquido está usando? Me enseñó el aparato y dije, mira, ese es 70-30. ¿Puedes tirar una calada? Tiró una calada. Le dije yo, ¿cuánto tiempo lleva el depósito lleno? Me dice, pues lleva casi 2 días. Llegué a 70-30. Y tú llevas el pod igual. ¿Y por qué tiene que usar 50-50 ahí? Digo, mira, primero, si tú usas 50-50, primero, ¿qué vas a hacer? Los pods, casi todos vienen medio buenos. Todos te van a chorrear. Todos van a sacar líquido. Licueo vas a tener. Está claro. Todo lo que usas 50-50. Y muchas veces están confundiendo lo que son derrames o fugas de líquidos con lo que es la propia condensación en algunos pods. O sea, muchos pods estos condensan. Son fugas. Condensan no, son fugas. Son fugas porque lleva 50-50. Porque uh-huh. te cuenta que tiene más propilenglicol que glicerina. Eso son fugas. Sí, entonces queda más diluido. Porque los aparatos son muy malos. Yo le dije yo. Yo para comprarme un pod que mi licue no lo compro. Yo compro un pod que no chorrea. Yo no me tengo que adaptar al pod. El pod tiene que adaptarme a mí. Yo claro. quiero comprar un pod en condiciones. Que no chorree, que no. Y que tire con cualquier líquido. Que esa es una tontería más grande que yo no lo entiendo, de verdad. Y quiero saber a alguien que entienda que me lo explique, porque yo no lo entiendo.
De verdad no, que yo claro. No entiendo. 70, yo he probado, 30, 70, yo he probado líquidos. Yo he probado líquidos en 70-30 en pod, ¿eh? Y no he tenido problemas, sinceramente. Es que funcionan bien, aparte que saben mejor. Yo, para mí, la mejor formulación que hay es 70-30. La mejor formulación, porque la glicerina, quiera o no, te da un toque más de dulzor, de potenciar un poquito. Aunque 60-40 te da más sabor. Más sabor porque el propilenglicol y tal. Pero si es un líquido que no funciona 70-30, porque es malo. ¿Entienden lo que te quiero decir? Porque está si le meto 60-40, 60 de propilenglicol, 40 glicerina, y ya para que sepa el líquido mejor, porque tengo que meter más aromas, ¿entiendes? Porque hay una carencia de aromas, ¿entiendes? No carencia de aparato. Es que el líquido le han hecho más propilenglicol para que sepa mejor. ¿No sería mejor fabricar un líquido que sepa mejor a 70-30? Puede añadir más aromas o equilibrarlo mejor para esta proporción, porque es la adecuada. Porque es la adecuada para todos los pods, porque gastas menos líquidos. Es que gastas menos líquido, porque al calentar la glicerina tarda más en desgastarse. Uh-huh. Y la glicerina también da toque también de aunque no da sabor como el propio glicol, puede darse dulzor específico de la glicerina, que ayuda a muchos aromas a mejorarse. Uh-huh. Si luego tú usas 60-40, lo que te va a dar más químico. Mucho más químico que el otro. Cuando lo calientas rápido, tú metes ahora mismo 60-40 aquí, y le metes a 50 vatios y te llega el químico de las aromas fijo, vamos, seguro. Porque lleva más propilenglicol. Es que esta yo para mi gusto, para mi gusto. Ahora, los demás que fabriquen lo que les da gana, pero para mi gusto. Ah, no, está claro, son 70, opiniones personales. 30 es, yo antiguamente fabricaba 60-40. 60 glicerina y 40 propilenglicol. Y luego ya vi que mejor 70-30 porque me daba más resultados. Entonces ya me quedé en 70-30, pero para mí es la mejor proporción. 50-50, dicen para los pods. Yo no voy a fabricar para los pods y voy a fabricar para aparatos normales. Hay que fabricar un líquido para todo. No hay tanto. Tiene que ser un líquido estándar. Y eso es de 50-50, pero de verdad que yo no lo entiendo. Y luego ya dependiendo del tipo de calada que tú prefieras y del tipo de vapeo que te guste más, está claro. Ya, por eso cuando yo fabrico un líquido lo pruebo casi en MTL. Hay una pregunta aquí de Javi de Vaperrom que dice, ¿tienes pensado hacer orgánicos o ya tienes? Orgánico, yo voy a hacer sintético parecido a orgánico. Lo voy a hacer en el USAMIX. Bueno, de hecho, el USAMIX, de hecho, ya puedo adelantar que de por sí es un tabaquil muy parecido a un sintético, a lo que es el... A un sintético, analógico, quiero decir, a un tabaco analógico, sí. He dicho sintético. Es lo más parecido a un cigarrillo normal que hay. Se puede fabricar líquidos sintéticos parecidos a orgánicos. De hecho, hay gente... Yo ya tengo uno, ya tengo la prueba de eso. El USAMIX, yo conozco gente que lo vapea en MTL, con eso lo digo todo. Sí, claro. Es que ese líquido tiene que valer para todos los aparatos. Yo no puedo fabricar líquido solamente para pod y fabricar líquido para eso. Es la tontería más grande que he escuchado, en serio. Perdona que lo diga así. Que a lo mejor no, gente, por supuesto. La gente a lo mejor lo entiende de esta manera, ¿sabes? Porque yo creo que, como dije antes, hay muchos mitos. Es que hay una equivocación y corrió por todas las redes. Porque hay uno que tiene muchos seguidores, ha puesto esta cosa. A lo mejor tampoco él quería hacerlo. Por su entendimiento, porque se lo han dicho a alguien, lo puso y se ha quedado ahí. Está claro. Y, está claro. Es así por lo que yo creo. Ahora, a lo mejor me puedo equivocar, pero es que yo he hecho muchas pruebas ya. Es que no es la primera, es que yo vendo 70-30 para todos lados. Ahora sí me entiendes lo que entra en mis tiendas. Es que yo no soy un fabricante que no tiene tiendas, es que tengo tiendas y vendo. ¿Sabes? Es que yo tengo muchas pruebas hechas ahí con clientes, ¿sabes? Y mi líquido funciona, 70-30, con cualquier pop. Y no tienen fuga, y saben bien. Está claro. Es que es no. Así, ¿eh? Ah, Javi, que decía que le ha saltado un anuncio y se había perdido la respuesta. Que está útil, él tiene los líquidos sintéticos, pero que... lo que se puede hacer sintético como orgánico. Se puede hacer porque ya tengo uno hecho. Pero sabe como orgánico, parecido a orgánico.
Vuelvo a repetir que el USA Mix para mí es lo más parecido a un cigarrillo analógico de toda la vida y es un sintético. De hecho, hay gente que lo vapea en MTL. Dice que. Ah, vale, José Luis, que dice que a él se le puso en negro, pero seguía escuchándonos a nosotros. Vale, perfecto. Miraré de gestionarlo, a ver si, si puedo gestionarlo en el panel de control y puedo modificar lo del tema de los anuncios. A ver, Jarir, una pregunta que te quiero Dime. hacer. Si tú tuvieras que inventar algo nuevo o una idea que tuvieras algo que no exista en el vapeo, ¿qué sería? No vapear. Ni fumar. A ver, ¿qué puedo yo inventar algo? ¿Algún dispositivo, algún líquido que no se haya hecho nunca en el mercado que tú digas, hostia, podríamos, o una idea que tengas de algo que no exista en el vapeo que creas que pueda funcionar? Aromas sin etanol, por ejemplo. Aromas sin etanol. Sí se puede hacer, pero es muy difícil. Eso lo tiene que llevar sí. Mira, aquí está preguntando Javi. Dice, venga, otra pregunta. Aromas en proporción 80-20, ¿qué te parece? Ah, está bien. Está bien, eso para vapearlo, por ejemplo, por los una RTA. En la RDA están bastante bien. Vale. Pues no sé si hay por Lo que el chat tiene ahí. lo malo, el 80-20, se Sí. puede enfriarse, se puede cristalizar. Se pone como al calentarse, cuando tú lo vapeas, se lo deja mucho rato. Tú tienes que vapear y deja que termine el algodón. No lo mojes otra vez. Como lo mojes, como está caliente, que al enfriarse la glicerina se pone como cristal. Y Se queda cristales, te deja cristales. la película en la resistencia. Pero cristales, casi cristales, no quitarlo con la mano. Eso es lo único malo que puedo ver en el 80-20. Pero el 80-20 está bastante bien. Gasta menos líquido. Ahora tiene que buscarte el aroma que sepan más aromas. No puedes comprar cualquier aroma que no sepa nada. Como lo No, echas claro. ahí, ya no sabe el líquido, sabe a glicerina solo. Por Está eso claro. por eso dije antes que el aroma cuenta mucho. Si es un aroma potente, yo lo usaría para 80-20. Ahora, un aroma floja lo usaría en 60-40. Pero 50-50 no. 60-40. 60 que le dicen a 40% de. Siempre con ese. Es mi gusto, lo como yo entiendo. ¿Vale? Mira, aquí Garcionia. Nos está preguntando si el USA Red es parecido al USA Mix o son Sí. diferentes, porque tiene uno por aquí sin abrir. Sí, son iguales. Son muy parecidos. Son muy parecidos, ¿no? Sí. Es de Tiger Floyd, lo sabré. De la Vale, otra pero marca. que son prácticamente son primos, digamos, Sí. entre ellos, que son parecidos. Vale, yo no sé si hay alguna pregunta por el chat. Pero lo vamos a ir finalizando porque yo creo que tú tienes que cenar también. Yo tengo una pregunta que para mí es la más importante de todo el directo, ¿vale? Últimamente estoy muy con el tema gastronómico, estoy muy metido en el mundillo y eso. Jarir, para ti, y quiero que me seas serio con esta pregunta, ¿vale? Y que te mojes. Mira. ¿La tortilla de patatas con cebolla o sin cebolla? Yo con cebolla. Yo todo lo que sea en cebolla es para mí. A mí la cebolla me encanta. ¿Qué pregunta más rara esta? ¿Para qué me pregunta esto? Es la pregunta que tengo cuando finalizamos los directos, que siempre, bueno, una de las coñas mías. Así estás de gordo, calvo. Sí, qué, tío, hombre. Yo, hombre, este cuerpo ha costado su tiempo mantenerlo así, No, ¿eh? te ha Ahora. costado, los pelos. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Yo quiero verte, a ver, te voy a poner grande. A ver ese pelazo Ah, cómo lo tienes ya. mira. Ya se te A ver, nota, espera. tío. Pero Sí. os dais Ya. cuenta, ¿no? Los del chat, para los que no lo sepan, Jarir estaba igual o peor No, que yo. medio calvo. No, no, tú estás peor. Tú Y se estás fue a calvo. Madrid a hacerse un Entre injerto. tú y Giovanni tienen que montarte el Calvin Babe. Los dos. Poner un canal que se llama Calvin Pues mira, no lo descartes. Babe.
Pero el tío, desde que se ha puesto pelo, desde que se ha modificado los forúnculos capilares, no hace más que meterse con los calvos ahora el tío. Claro. Eso como ahora que me meto con los fumadores, igual. Ah, no, pero no estaba calvo, yo tenía pelo. Yo con los fumadores no me meto. Siempre que respeten, yo por ejemplo, a mí que una persona esté Ah, entre fumando al lado amigos, mío, hombre. Yo me meto con que ellos. hombre, claro, por supuesto, que quiero decir que a mí no me molesta, pero entrar en un sitio que está el olor del tabaco concentrado, por ejemplo, una persona que fuma en un coche y luego se va y se queda todo el olor ahí en el coche, ese olor cargado, a mí ahora sí que me molesta, ¿ves? Y he A mí me fumado como un molesta. carretero. A mí me gusta olerlo. A mí Yo no, me tío. sí. Mira, yo estaba en la feria de Málaga ahora y es una cosa curiosa, tío. Que no vi gente fumando tabaco, tío. Pero esto es raro, ¿eh? Pero no había mucha gente fumando tabaco. Verás muy poco. Va pegando muchos, ¿eh? Y los Hostia. desechables. No, en serio, ¿eh? Me quedé sorprendido, ¿eh? Pues Bueno, está, sorprendido y contento. Digo, que siga. En eso serio, es mucha una, gente vapeando, mucha gente. eso es una buena noticia, hombre. Pues sí. Me extrañó, digo, coño, con las copitas y tal. Y la gente fumando tabaco nos vapeaban. Y hablando del tema, en esta Vape Expo que estuvimos, ¿fue tu primera Vape Expo o ya habías estado en otras anteriormente? No, yo estaba en otra. La de ¿Y la. qué te pareció en comparación esta Vape Expo con las anteriores? Mira, en esta. Me encantó, me gustó más, porque la gente venía a. La gente que ha venido poco, pero los pocos son de calidad. Sí, era eso lo vi yo también, que era gente Y de la que otra había venían mucha con gente, pero la ganas. mayoría son criticones, quieren probar y quieren regalo nomás. En esta no. Esta la gente que venía a comprar. A comprar y probar líquidos, porque le gustaba el papel. Lo que han venido pues, son gente que le gusta el papel. Además se notaba mucho, ¿eh? A mí me encantó. Bueno, nosotros duramos un día nomás ahí porque volaron todos los líquidos. Sí, no, y de hecho, y teníamos abastecimiento para cubrir todo el fin de semana de la Vapes, pues, o sea que. A las 2 de la tarde ya casi no teníamos nada. Pero vamos Yo para que. mí, yo pequé de novato y te acordarás que te dije, Jarir, ¿tú crees que vamos a tener bastantes líquidos con esto? Me dijiste, de sobra para todo el fin de semana. Y mira lo que nos pasó. No esperábamos ese. Pues sí, yo tampoco lo esperaba, la verdad. Yo la verdad que yo esto estaba peor, pues yo no lo esperaba. No me lo esperaba. Es que había gente delante nuestra, macho, lo que había los franceses, los americanos, con tal. Y estaban vacíos y nos estaban todo llenos. Sí, Me quedé sorprendido y digo, hostia, pero esto no puede ser. Yo pero no me lo creía. cuántos líquidos de cada cuántos botes de cada modelo de líquido echamos aproximadamente? ¿100? No, menos 80, creo, ¿sabes? 80 Cada vez. botes Por cada uno. de 70 y pico líquidos No, al 70 y día pico no siguiente. llevamos. No lleve todo, porque lleve Tiger Floyd y tal. Bueno, es que el día siguiente no teníamos nada, increíble, ¿eh? Yo no me lo esperaba, en serio. Yo creía que voy a volverme con líquido. Luego lo que sobró se le llevó a la distribuidora, que yo llegué vacío a la nave. Todo lo que sobró, me decía Chema, dice, no vendas, tío, que déjame que quiero los líquidos para la distribuidora. Al final sobraron unas cuatro pases y llevo 10 líquidos, 15 líquidos lo que llevo. La distribuidora que trae la. Vapor Distribution. Sí. Se llevaron lo que sobró. Sobró el sábado, el domingo por la mañana, yo ya me estaba recogiendo e irme. Porque ya digo, mira, le voy a darle ese líquido porque sobra lo que sobra. Unas cuantas bases y 15 líquidos, así. Sí, mira, aquí Para sobrar. lo que dice Javi de Vaperrón, dice, si hay calidad, la gente se anima a comprar. Es que aparte, yo me acuerdo que entre Cristian y yo nos dimos un hartón de montar atomizadores con setups y poner etiquetas en cada atomizador para que supiéramos qué muestra de qué líquido es el que estábamos echando y con sus drip tips de goma para que la gente pudiera probar los diferentes líquidos de la gama. Y es que fue sorprendente, tío. Fue sorprendente porque había gente que decía, yo quiero probar este, y ahora quiero probar este, y ahora quiero probar este. Y había gente que tenía tiendas de vapeo que decía, quiero 5 de este, 5 de este, 5 de este, 5 de este, o 10 de este, 10 de este, 10 de este, 10 de este. Aquel Y que lo hostia. probaba se lo llevaba. Y Es daban que vuelta y volvían a llevar más. yo me Daban vuelta quedé. y venía para llevar más.
Y eso, yo me quedé alucinado porque de hecho me acuerdo que me comentaste que no tenías muchas ganas de vapear por este año, que estabas como que si no íbamos no pasaba nada y sin embargo, me han joder, obligado, me han obligado, ¿sí? Porque mi amigo me dijo, no, tú tienes que venir, no, aparte tú también la organización porque me conoce, amigo mío y tal, dice, tú no puedes quedarte sin venir, que tienes que venir, aunque no me pagues tú vas a venir, pero todo el montón están ahí. Al final digo, mira, me voy. Porque ya, digo, mira, no voy. Porque no tenía ganas de ajetreo. Y al final, mira, me recibió la pela, ¿verdad? Fue el hecho, pues la gente empezó a conocer las marcas, la marca, y conocer los líquidos, porque también había muchos mitos sobre nuestra marca, como siempre. Y entonces, porque la gente lo prueba, lo que dije antes, la curiosidad mata al gato. Aquí... me dice Adrián que qué pasó con el Pajo, pues no sé por dónde van los tiros. Pajo probó varios líquidos y le gustaron, además estuvo un rato incluso hablando con Jarir y todo. Pajo. Y bien, pero no sé por dónde... Pajo Coils, aquel que era más rockero de la barba, que estuvo un rato hablando contigo, que está en otros directos. Mira, yo no veo... Mira, veo directos, algunos, pero tampoco... Si lo ves, sabrás quién es. Es muy conocido, él hace resistencias también y eso, y está en varios directos, Pajo Coils. Ahora, la gente le gustó los líquidos, además, probaba al que le probaba, lo llevaba. Ah, sí, dice Adrián con el tema de probar y comprar, sí, el líquido que probaba, el líquido que se llevaba. Le gustaron, la verdad es que sí. Además, daban vueltas y volvían a llevar más líquido. No. Era alucinante. Yo el domingo estaba dando las muestras para algunos se llevaban las muestras. Vinimos hasta con las muestras, macho, también se las iba. Hasta las muestras. Mira, ha desbloqueado dos emoticones el Vapor Room. Muy bien. El dragoncito mola, Pues nada, chicos, por mi parte, no sé si Jarir, si tienes alguna cosita más que quieras decirnos, alguna cosita para la gente del chat o algo. Nada, gracias por confiar en nosotros y seguiremos trabajando, innovando y haciendo más cositas nuevas que vendrán. Van a venir muchas cosas buenas. Puedes sacar un aroma de fresa. Una fresa alucinante. El aroma. Un aroma de... Un aroma de fresa. ¿Solo fresa? Pero un pedazo de fresa. Esa es una fresa de calidad. Además, la acabamos de hacer y... Será cuestión ahí, de... El viernes estaba yo probándola. Y una de uvas también. Hemos hecho unas uvas negras. Es alucinante. Los días estaba yo mezclándola en el laboratorio, macho. Olía uva desde la calle. Increíble, de los sabores que tiene. Y la fresa le pasa igual y la sandía. Son sandía, fresa y uva. Son aromas sencillas, pero potente. Pues habrá que probarlo, tío. Espera, termino ya. Sí. Mira, pues nada. Saluda. Saluda. Muy buenas. Estás en directo. Di la verdad, ahora que estás en directo. Hay que tener paciencia para aguantar a tu padre, ¿no? Escucha lo que dice. Mira, espera, háblale. Que digo que ahora que estás en directo y que toda la gente del chat lo sepa, hay que tener paciencia para aguantar a tu padre, ¿verdad? Bastante. Lo ha dicho ella. Bastante. La ha dicho mirándome. No, es que además que no se lo ha pensado. No. Un placer. La tengo lista. Pues, Jarir, sobre todo a toda la gente que está en el chat, muchísimas gracias por acompañarnos de nuevo. Jarir, ya sabes que es un placer tenerte aquí conmigo, acompañándome hoy. Vendrán novedades, como siempre. Y ahora aprovecho para decir lo que está aquí Jarir, que van a venir más novedades, van a venir proyectos nuevos. Y bueno, que es un placer sacar un líquido nuevo. Pero eso no lo quería decir. Eso te pasa por ser calvo. Bueno, pues ya tenéis la exclusiva, la ha soltado él.
Sí, lo voy a sacar un link de los mes que viene. Perfecto, pues ya lo sabéis, ¿vale? Estad atentos a redes que pronto empezaréis a ver cositas. Momento de spam. Tengo overbooking de fábrica para otros ahora. Tengo uno que tengo que sacarle 5 líquidos. Y el que tú conoces también, tengo que hablar con el lunes, otro va a sacar otro. Tengo unos cuantos. Muy bien, tío. Fabricando para otro. Hombre, de lujo, tío. Al final es de lo que se trata. Es de lo que se trata, tío. Que la gente sepa quién eres y que el trabajo que estás haciendo es muy bueno. Y lo que decía Jalil, que ya sabes que es un placer tenerte aquí en tu casa, ¿vale? Ya sabes que cuando quieras tienes las puertas abiertas. Y a los del chat lo que os digo siempre, ¿vale? Que ha sido un placer que estéis aquí con nosotros. Y que nada, el domingo que viene volvemos a retransmitir. Habrá sorpresita con otro nuevo invitado. Y nos vemos. La sorpresa tuya, ¿eh? ¿Qué, tío? Pero bueno, ahora de 20 y pico espectadores que teníamos, se ha quedado 9, con lo cual se han enterado los mínimos. Pero vamos, lo verán en diferido y sabrán que hay novedad. Atentos a redes que pronto empezaremos a sacar cositas. Solo os voy a decir el nombre, ¿vale? Vade Retro, ahí lo dejo. Es como aléjate lo malo, alejemos lo malo. Últimamente soy muy filosófico. Entre Carpe Diem y Vade Retro, bien. Ya lo sabéis, ¿vale? Está lo malo, mira lo que pongo yo. A ver, espera, que te pongo un grande que no lo veo. No se ve casi, tío. ¿Qué es? La mano de Fátima, que lo tengo yo. Ah, vale, sí, no. De hecho, mira, ya verás para que lo veas. Las llaves de mi casa. Ah, yo la tengo en plata. La compré ahí en Casa Blanca el otro día. A mí no me llega para tanto, tío. Pero es que va, me costó 3 euros. Esta es de acero inoxidable, lleva bastante tiempo conmigo, pero también. A ver, aquí si, la te tengo. Voy a mandar una de regalo de plata. Ole. Pues te esperas cuando vaya. Mira, nos vemos. Plata, pa. Mira, nos veremos pronto. Es que la plata vale muy barata ahí. Esa vez me costó 2 euros, creo. ¿En Marruecos? Joder. La plata ahí, las minas de plata hay muchas. Eso es la plata esta tierra de precios. Hostia. ¿Y el oro es mucha diferencia también o qué? Son de 24 quilates. Pero también hay mucha diferencia en el precio de allí a aquí. Sí, hay bastante. Es más barato todo. Ahora han encontrado minas del cobalto. Sí. Para las baterías de coche. Uh-huh. La verdad que lo he encontrado ahí en Marruecos. Montaña. Joder, está volviendo rico, ¿no? Se han puesto de pasta, no veas. Al final se va a dar la vuelta a la tortilla y vamos a ser los españoles los que queremos ir a Marruecos. Pues sí, hay bastante. Hay bastante, ¿no? Imagino. Además, me han dicho que además ahora mismo el tema del trabajo y eso que se ha levantado muchísimo, hay mucho trabajo allí, sí. Hay muchos españoles, mucho trabajando ahí. Bastante, ¿eh? Antes, obviamente, no se veía españoles, pero va, te sientas en un bar y escucha el español hablando, ¿eh? Hay mucha gente. Hay mucho trabajo ahí. Mucho. Está el petróleo, están sacando mucha. El fosfato se ha quedado solo en el mundo entero. Nada más que el fosfato está en Marruecos. Es un mineral que no se puede, digamos, sacar artificialmente. Tiene ahí. Está volviendo. Joder, rico, pues mira. Yo que me alegro, tío. Yo que me alegro que estas cosas siempre son buenas noticias, tío. Ha cambiado. Sí, el país ha cambiado mucho. Se nota pues la gente más alegría, más dinero. Sí, hombre, tío. Es que ya hubo una época en que se pasaba mal, tío. Mucha gente tuvo que venirse aquí también para buscarse la vida legalmente. Y que yo lo veo bien, tío. Que se levanten países y que se levanten comunidades, tío. Pues, oye, es que los países no son de nadie. Son de la gente. La gente va donde puede comer y vivir. Tranquilo. Mira, tío, donde se sienta uno cómodo. Es una gilipollez esto de nacionalidades. Hace poco estuve trabajando de comercial aquí en Carrefour y yo me defiendo bastante con el inglés. Bueno, de hecho tú lo viste en Mbappé porque hablaba en inglés fluidamente con bastantes personas. Y paré a una muchacha. A mí en ese momento se me encogió el alma, tío. Cuando le dije si hablaba inglés, no me contestó, se quedó muy callada y ya vi que cogía el móvil un momento y me escribió y me dijo,
Somos refugiados ucranianos. Una mujer joven con dos niños pequeños, tío, que se tengan que ver en la situación que se están viendo actualmente por culpa de temas políticos, que al fin y al cabo siempre pasa por eso, que tengan que ver cómo a lo mejor su marido se ha quedado allí porque esté obligado a entrar en una batalla que no es su guerra, realmente no es su guerra, y que ellos tengan que separar a una familia, tío, y que tengan que esconderse y salir huyendo por temor, eso es muy triste, tío, eso es muy triste. O sea que todo lo que podamos hacer por ayudar a los demás, tío, nunca se sabe lo que nos puede llegar a pasar a nosotros, y más cómo se está poniendo la situación. Ya. Así que ahí lo dejo. Pues bueno, Jalir, lo dicho, y a los del chat, muchísimas gracias a los que habéis aguantado, sobre todo hasta última hora. Un placer teneros por aquí. El domingo que viene nos vemos de nuevo, ¿vale? Pero vamos, que tú tenías muchas preguntas ahí. No me has preguntado nada más que tres. No, hombre, no, al final las he lanzado todas. Lo que pasa es que como muchas me las has respondido tú ya directamente, te has puesto ahí. Digo, pues dale, me las salto. Chicos, nos vemos el próximo domingo. Adiós, gracias.